La catapulta. Aquí. Esos soldados de juguete no pudieron dispararse a sí mismos. Este fue un buen tiro. No fue muy largo, tampoco tan alto. Lejos del blanco. La verdad fue terrible. Fue bueno, pero terrible. Entiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos subirla un poco más. Oigan, Fuego, Nulik, ¿por qué le disparan a una Fixie? Se supone que los Fixies deberían estar en la escuela. Justamente estoy yendo para allá. Pero ¿y tú, Fuego? ¿No irás a clase? La clase es muy aburrida. En cambio, aquí encontramos una disparadora increíble. ¿Cómo le dijiste? No tienes idea de qué es esto. Se llama catapulta, chicos. ¿Una gataculta? No es una gataculta. Es una catapulta. La catapulta es una antigua máquina de propulsión. Se usaba para disparar rocas, flechas pesadas o barriles con alquitrán ardiente. La parte principal de la catapulta es una cuerda especial. Está entrelazada y ajustada como un resorte. La cuerda envuelve un enorme cucharón. Y luego, si lo echas hacia atrás, le colocas una roca y lo sueltas. La catapulta hace un disparo. ¡Oh! Y la roca vuela muy lejos. ¡Ajá! De acuerdo. ¡Aquí vamos! ¡Ja! Ah, fue muy corto. ¿Cómo que corto? ¿A qué le apuntaste? Ya lo verás. El cucharón debe inclinarse más. Solo un poco. ¡Chicos, romperán el vidrio! Nulik, empuja fuerte. ¡Sí! Justo en el blanco. Ahora vayamos al espacio. Esperen, ¿qué espacio? ¿De qué hablan? ¿Quién va a volar? Yo lo haré. ¡Por la ventana! ¡Directo a la luna! Primer fixinauta del mundo, Nulik. ¿Listo para volar al espacio? ¡Sí, señor! Nulik, bájate de ahí ya. ¡Seré el primer fixi en la luna! ¡Sí! Nulik, suficiente. ¿Qué tipo de broma es esta? No es ninguna broma. Él volará al espacio. ¿Y por qué no vas tú? Él pesa menos. ¡Esperen! Los humanos no fueron al espacio ellos mismos. Primero enviaron un perro. No, hocico no cabe aquí. Simka, sal de aquí y déjanos terminar. Bien, me iré. Pero solo después de que Nulik se ponga un casco. Tienes razón en eso. Iré a buscarle un casco. La catapulta se inventó en la antigüedad, pero aún es utilizada. Solo que ahora, en lugar de arrojar rocas, las catapultas son usadas para lanzar aviones. La pista en los portaaviones es muy corta, así que se usan las catapultas para ayudar a los aviones a aumentar la velocidad y despegar. Las catapultas también pueden ser usadas para salvar la vida de un piloto. Cuando un avión sufre un accidente, se activa una catapulta en la cabina. El piloto es arrojado al aire y aterriza con un paracaídas. Una simple resortera también es una catapulta, solo que muy pequeña. Pero tengan cuidado con ella. Puede ser peligrosa para ti y para los demás. Aunque los Fixies solo usamos catapultas para alguna misión pacífica. ¡Papus, deprisa! ¡Nulik será disparado a la luna en una catapulta! ¿Qué? ¿Y si conozco a nuevos Fixies allá? ¿Qué les digo? Los saludas y les pides que te envíen de regreso. ¿Y bien? ¡Hagámoslo! ¡Fuego! ¡Lánzame! ¡Alto! ¡No! ¡Simka! ¡Nulik! ¡No quiero bajarme! ¡Estamos vivos! ¡Hurra! ¡Sí pudo salir volando! ¿De qué hablas? ¿Hacia la luna? No, pero faltó muy poco. No es culpa nuestra.
Usted es más pesado que Nulik. Y por eso es que no llegó. Papus, ¿podríamos probarla una vez más? ¿Qué? Reflejos. Sumamos esto y... ¿cuánto nos da? ¡Ah! ¡3! ¿No lo recuerdas? ¡Wow! 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 ¡Solo debes ladrar 3 veces! Es un truco muy difícil para Hocico. Podrías enseñarle a saltar por el aro. ¡Ah! Ya lo intenté, pero tan solo se siente ahí. ¡Vamos, Hocico! ¡Inténtalo! Prueba dándole un terrón de azúcar. ¡Hocico! ¡Arriba! ¡Vamos, salta! ¡Nos vemos, San Tomás! ¡Debemos ir a la escuela! ¡Nos vemos, entrenador de animales! Muy buen trabajo, Hocico. Nuestra lección de hoy es acerca de... los reflejos. Se los voy a escribir. R... ¿Cuál es la lección? ¡Otra vez llegaron tarde! ¡Ay, colega! Perdí mis anteojos. ¿No los han visto? Los tiene ahí, en su frente. ¡Oh! ¿Qué les parece? Disculpen por interrumpir. Continuemos la clase. Entonces... ¡muchas gracias! Se volvieron a convertir en tornillos. ¿Alguien sabe por qué? Porque debemos ocultarnos de los humanos. Pero no tienen que hacerlo del profesor Eugenio. Pero no sabíamos que era él. Así es. Todos se transformaron antes de ni siquiera pensarlo. Y a eso se le llama reflejo. Para hacerlo más sencillo. El reflejo es cuando nuestro cuerpo reacciona a algo automáticamente sin que nos dé tiempo para pensarlo. Cuando tocamos algo muy caliente, instantáneamente sacudimos la mano. Cuando estamos por caer, movemos brazos y piernas para recobrar el equilibrio. Imagínense, ¿qué pasaría si tuviéramos que pensar en qué dirección moverlos? Así que debo decir que nuestros reflejos nos ayudan a protegernos. ¿En serio? ¿Nos protegen? Me pica la nariz. Disculpen, no quise hacerlo. Profesor, ¿un estornudo también es un reflejo? Por supuesto que sí. Fuego no quiso hacerlo, pero le picaba la nariz y... ¡achú! ¡Salud! Gracias. ¡Achú! ¿Y los perros también tienen... reflejos? Por supuesto que los tienen. Todos los animales los tienen. ¡Sí! Eso es algo que todos los entrenadores de animales saben y usan los reflejos del animal para enseñarle trucos. Muchos humanos le dan órdenes a sus perros, como traer la pelota, contar o incluso bailar. Pero para entrenar a una mascota debes saber lo que haces. Un buen entrenador siempre tiene premios a la mano. Cuando el animal sigue la orden correctamente, como ponerse en 2 patas o dar un salto, recibe un premio. Y enseguida, el entrenador hace una señal única, como chasquear los dedos o soplar un silbato. Tras repetir el entrenamiento una y otra vez, el animal desarrolla un reflejo. Al recibir la señal, lleva a cabo el comando y recibe su premio. Pero lo más importante sobre entrenamiento animal es amar a tu mascota y nunca lastimarla. ¡De lo contrario, ningún premio funcionará! ¡Don Tomás! Aprendimos en la escuela de los Fixies cómo entrenar a Hocico. ¿Sí? Con la ayuda de los reflejos. ¿Con qué? ¿Dónde está Hocico? ¡Llámalo! ¡Hocico, ven aquí! Dale un problema de matemáticas, uno sencillo. Suma esto más esto, ¿cuánto da? ¡Es un milagro! 3, ¡lo hiciste! No es un milagro, tan solo es ciencia. Tú sabes que Hocico ladra cada vez que ve a un Fixie, ¿ah? A eso se le llama un reflejo. Ya entiendo. ¿Saben cómo enseñarla a saltar? Bueno, eso aún no lo sabemos. ¡Un momento! ¡Ya lo tengo! ¡Perseguir Fixies! ¿Ese es uno de los reflejos de Hocico? Tal vez, aunque... ¡Genial! ¡Entonces vamos a entrenar al perro!
Todo lo que hace uno por un buen amigo. ¡Hocico! ¡Qué difícil es ser entrenador de perros! Estrella del circo, Hocico. Los tubos. La lección de hoy será sobre tubos y tuberías. ¡Miren cuántos hay en el laboratorio del profesor Eugenio! ¡Miren! Por allá y allá. También por allá. Y por allá también hay. Bien, ¿quién me puede decir para qué se usan los tubos? Hijito. ¡Se usan en fontanería para llevar el agua! Nulik, en la escuela debes levantar la mano si quieres decir algo. Hijito. ¿Las tuberías? ¡En la fontanería! Estoy hablando con Dígito. El gas también va por las tuberías. ¡Deja de interrumpirnos! ¿Y el humo sale por tubos fuera de la chimenea? Nulik, esto no puedo permitirlo. ¡Vete ahora mismo! ¡Muy bien! La manguera de la ducha también es un tubo, ¿verdad? ¡Dije que te fueras! ¡Bien! ¡Y la aspiradora también tiene uno! ¡Y el catalejo que usan los piratas cuando están navegando! Oigan, ¿qué les parece si nos vamos de aquí? ¡Gran idea! ¡Lo dejaremos hablando solo! ¡La trompeta también es un tubo! Nulik es mi hermano menor. Hay muchas cosas que todavía no sabe, pero eso no le impide meterse en cosas en las que no debería meterse. Eso puede ocasionarle problemas, así que algunas veces mis padres y yo tenemos que rescatarlo. No, Nulik no es un problema, tan solo es alegre y curioso. Es por eso que rompió la regla número uno de los Pixies, evitar a los humanos. Nulik fue el primero que se hizo amigo de Tom Tomás. Bueno, yo también estaba ahí, pero Nulik empezó todo. En realidad, el primero fue Abus. Hace años se hizo amigo del profesor Eugenio. Y después el profesor le permitió que hiciéramos nuestra escuela en su laboratorio. Así que Nulik es igual que su abuelo. Continúa. ¡Los tubos! ¡Guau! ¡Wow! ¡Miren la cantidad de tubos que hay aquí! Hay de plástico, de vidrio y curvos. ¡Oh! ¡Miren! ¡Una pluma! En parte también es un tubo. ¡Ya se cayó! Se quedó sin ideas. Que no goteen no es nada fácil. Los tubos se hacen al enrollar una placa de metal y sellarla. Sepan que ese sello puede romperse. Y es por eso que los humanos aprendieron a hacer tubos sin sellarlos. Los fabrican al moldear un metal caliente en máquinas especiales. Y los tubos de PVC son moldeados a partir del plástico caliente como si fueran pasta. Cuando el plástico se enfría ya tiene la forma de un tubo. Lo reparamos justo a tiempo. Nulik, te felicito. Oye, Zinka, ¿dónde está? No lo sé. Por fin se fue. Aquí estoy. Nulik, te felicito por estar alerta. Ya puedes volver a clase. ¡Didi! Una condición. En mi clase, solo podrás intervenir cuando se te diga. Muy bien. Tubo
ojos y tuberías. Dígito. Continúa. ¿Y bien? Pero Nulik ya lo dijo todo. ¡Nulik! No todo. La pajilla para tomar también es un tubo. Y algunos fideos son tubos de masa. ¿Y cómo se le dice a esa cosa? ¡Al hueco en una montaña! Un segundo, ya lo sé. ¡Un volcán! No es eso. Ese es así. Yo digo el que es así. ¡El túnel! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Sí! El respiradero. ¡Tom Tomás! ¡Tom Tomás! ¡Ok! ¡Simca R! ¡Miren esto! ¡Es hermosa, ¿verdad? ¡Oh! ¡Espléndida! ¡Es una baratija! ¡Es totalmente inservible! ¡Inservible! ¡Mira lo bien que se ve con mi pinza de cabello! Lo que en verdad necesitas son cosas realmente útiles, como esta escalera que conseguí. ¡Es espléndida! ¿Y qué piensas escalar con esa cosa? En cambio, mi espejo es lindo y útil. ¡Oh, es espléndido! Hera, dices que todo es espléndido. Pues esto es algo súper espléndido que seguro tú no tienes. ¡Oh! ¿Qué es eso? Es una súper garra mecánica. Debe ser perfecta para rascarse la espalda. Mira lo que tengo. Una fotografía de Vector. ¿Y él mismo me lo firmó? ¿Estás segura que fue Vector? ¿Tienes la fotografía del Fixie más valiente en toda la faz de la Tierra? Sí, y el más apuesto. ¿Seguro que es él? No lo creo. Déjame mirarlo. ¿Lo mancharás? ¡Te engañaron! No. Sí. ¿Celosa? ¡Celosa tú! ¡Mi foto! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? Una corriente. ¡Todo esto es tu culpa! No es mi culpa. Tú fuiste quien empezó a alardear. Por favor, chicas, no peleen. Vamos a buscarla. ¿Pueden inflar burbujas de agua con jabón? En la superficie de cualquier líquido hay una capa invisible muy fina, pero bastante fuerte. Si quieren verla por sí mismos, llenen un vaso con agua hasta arriba. Ahora tomen una moneda y arrójenla de lado con cuidado. Luego arrojen otra moneda y otra y otra. Verán que el agua no se saldrá, sino que se elevará y formará un montículo. Eso es porque la parte de arriba se mantiene firme. ¿Por qué? Por una fuerza llamada tensión superficial. Gracias a la tensión superficial, el agua puede formar las gotas. También nos ayuda a formar las burbujas de jabón, porque cuando le añadimos jabón al agua, la capa se fortalece mucho más, aunque eso no evita que las burbujas estallen. Ok, listo. Ahora debemos soplar. ¡Háganlo juntas! ¡Vamos! No creo que esto realmente funcione. ¡Lo logramos! ¡Miren! ¡Está volando! ¡El respiradero! ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso antes? ¿Alguna vez vieron agujeros en el baño o en la cocina cubiertos con una rejilla? A eso se le llama respiradero. Y detrás de cada uno hay una larga tubería llamada conducto de aire. Los malos olores y el aire húmedo llegan con fuerza a los conductos y estos son eliminados de la casa. Y si desean que ese molesto aire deje la casa aún más rápido, abran la ventana y dejen entrar el aire fresco. Mantengan el aire de la casa lo más fresco posible. Oigan, miren esto. ¿Se atascó ahí? ¡Tómala antes de que se vaya!
es? ¿No recuerdas lo que tengo? ¡Tiriris! Gracias, Simka. ¿Qué habríamos hecho sin tu garra mecánica? Y tu fantástica escalera. Entonces, toma, te la obsequio. ¡Oh, gracias! ¡Es genial! Y quiero darte esto. ¡Oh, cielos! ¡Es espléndido! ¡Simka! ¿Estás aquí? ¿Qué tienes ahí, Simka? Un pequeño espejo. Es lindo, ¿no crees? Oh, chicas. Todas son iguales. La muñeca parlante. Muy bien. Ahora ya saben qué deben hacer para repararlo. ¡Profesor! ¡Profesor! La clase terminó. Lamento molestarlo. No se preocupe, profesor Eugenio. La lección terminó. Es algo muy urgente. Escuche. Es una muñeca que habla. Sí, pero habla japonés. El problema es que me pidieron enseñarle español. ¿Lo enseñaremos? Es tecnología nueva. ¿Estoy confundido? No se preocupe. Lo lograremos, profesor. Gracias, colega. Siempre cuento con su ayuda. ¿Qué haría sin usted? ¿Muñeca? Ahora no, niños. Esa lección es para mañana. Ahora, váyanse a casa. Yo sé todo sobre esa muñeca. ¿En serio? Cambiarle la voz es tan simple que cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo? Vengan, les mostraré. Anteriormente había un sonajero dentro de las muñecas. Al voltear la muñeca, el aire en el interior empujaba al sonajero por un cilindro hasta el final, creando un sonido muy parecido a la palabra mamá. Mamá. Era gracioso. En la actualidad, las voces son grabadas en un chip electrónico que forma parte del mecanismo de la muñeca. Se presiona el botón y comienzan los sonidos. Ahora, una muñeca podrá decir mucho más que mamá o papá. Podría decir cualquier cosa. Bueno, aquí está el chip. Aquí se encuentra el grabador con las voces. ¡Fabuloso! ¿Y solo hay que cambiar la grabación? Así es. Muy bien, debo irme. ¡Nos vemos! Espera, Nulik. Si me ocurre hacer una pequeña broma. ¿Qué tal si...? Bien, ahora, como les prometí ayer, hoy hablaremos todos sobre los muñecos parlantes. Algunos hablan cuando se les toca y otros reaccionan ante algún sonido. Y a esta jovencita tenemos que presionarle un botón para que hable. ¿Quién lo hará? ¡Erra! ¿Yo? ¿Por qué no? ¡Puedo hacerlo! ¡Muy bien! Presiónalo y te dirá... ¡Hola, mamá! Aunque va a decirlo en japonés. ¿Erra? ¿Significa mamá en japonés? ¡Erra! ¿Por qué guardas una foto de Dijito en tu mochimatita? ¿Cómo es que puedes saber eso? ¿Estás enamorada o algo así? ¡La muñeca está viva! Y a eso lo llaman broma. Se me acaba de ocurrir una broma todavía mejor. Sí. ¿Qué? Erra, no llores. No está viva. Sí, está viva. Te diré quiénes te jugaron esa broma. Fueron Fuego y Nulik. ¿Ah? Es cierto, pero ahora les daremos una lección. ¿Cómo? Lo que haremos ahora será... El Fixie más listo de la clase es Dígito. A veces creo que sabe todo sobre todo. El profesor Abus lo respeta mucho. Dígito siempre está pensando cuando lo vemos y no le gusta cuando alguien lo distrae. Él no tiene tiempo para hacer tonterías con los demás chicos. Dígito prefiere resolver los problemas usando el cerebro y no los músculos. Por eso para él es muy difícil la clase de gimnasia. Pero es tan dulce que te hace querer ayudarlo. A decir verdad, Dígito no siempre es bueno reparando cosas con las manos. Pero nadie entiende mejor la tecnología que él. Si algo se
guadaña, Tejito determinará con precisión la causa del problema y la mejor forma de solucionarlo. Esta vez lo que haremos será mucho más divertido. ¡Ajá! ¿Por qué volvieron? ¿Qué? Pequeños bromistas, ahora sabrán lo que les pasa a los niños malos que hieren los sentimientos de las niñas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se asustaron! ¿Y ahora quién llora, ah? Quizás creyeron que la muñeca cobró vida. ¿Sabes qué, viejito? Comienzo a creer que es una pena que no esté viva. La verdad, Erra, eres difícil de complacer. El código de barra. Y bien, ¿qué tendremos que hacer si llega un humano? ¿Nos escondemos? ¿Y si no hay tiempo para esconderse? Entonces nos convertimos en tornillos. Es correcto. ¿Dónde puede estar? Ay, ¿dónde la habré puesto? Soy tan distraído. ¡Ah! ¡Es el profesor Eugenio! No tenemos que escondernos de él, es nuestro amigo. ¿A dónde se fue? Ah, ¿se le volvió a perder algo, profesor? Sí, ¿cómo lo sabe? ¡Es terrible! Ayer estaba probando una plancha y hoy... ¡ah! Se esfumó por completo, desapareció. ¿Dónde pudo haberla puesto? Todo se reduce a dos sitios. Podría estar en el almacén o... fuera del almacén. Claro, esa información nos ayudará a encontrarla. ¿O no nos ayudará? ¡Clase! ¡Síganme! ¡Hasta el almacén! Nos tomará dos días. Tal vez tengamos suerte. Revisemos esta. ¡No! Es un ventilador. ¿En serio? ¡Guau! Tiene razón. ¿Y qué hay aquí dentro? ¡Una batidora! Sí, increíble. ¿Y en esta caja? ¿Una tetera eléctrica? Hecha en Alemania, por cierto. Es cierto, hay una tetera ahí. Profesor, ¿es algún truco? No lo entiendo. Abus, ¿cómo lo haces? Tiene que ser magia, ¿no creen? Creo que sé cómo lo hace. El profesor tiene unos lentes para ver dentro de las cajas. ¡Claro que no! Tan solo sé leer el código de barras que tiene cada una de las cajas. Oh, ¿esto? Exactamente. Si nos fijamos en los envases y cajas a menudo, encontramos un símbolo con una cantidad de líneas negras y números. Ese símbolo se llama código de barra. En el código de barra hay todo tipo de información que contiene el producto, de qué país procede e incluso en qué fábrica fue hecho. Con la ayuda de un dispositivo especial de lectura, un escáner, se puede leer toda la información que contiene el código de barra. En verdad es un buen sistema para que las tiendas sepan qué es lo que tienen. ¿Puedo leer los códigos de barra sin él? Se los enseñaré si quieren. ¡Genial! Veamos, estamos buscando la caja de una plancha. ¡Ahí! Bien, llamen al profesor. En la actualidad, casi todo lo que se vende tiene un código. Por ejemplo, este tipo de código se llama código de barra y este código QR. Ambos nos ayudan a obtener mucha información. Supongamos que ves un edificio que tiene el código QR. Al apuntarlo con la cámara del celular, podrás ver que quien lo construyó y cuando fue construido aparecerá en la pantalla. ¿No es increíble? Es una lástima que no se puede hacer con todos los celulares y eso no es todo. También hay marcas que funcionan sin imágenes. ¿Hay chips electrónicos que contienen información? Ellos pueden estar en las tarjetas de identificación o los boletos de viaje. Y lo único que hay que hacer es colocar la tarjeta cerca del escáner para que verifique si puedes entrar o no. ¡Ah,
me alegraron el día. La encontraron muy rápido. ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Ah! ¿Hay algún problema? Esto no es una plancha. ¿De quién es ese sándwich? Mío. Ayer quería llevarlo al refrigerador, pero supongo que... es que me distraigo fácilmente. Oigan, debemos pensar con lógica. Si colocó su sándwich en la caja donde debía ir la plancha, entonces debió colocar la plancha... ¡en el refrigerador! ¡Oh, aquí estás! ¡Aquí está mi nueva plancha! ¡Oh, te busqué por todas partes! Gracias, amigos, por ayudarme. No es necesario que lo agradezca. Usted siempre nos ayuda. Y nos dejó tener nuestra escuela aquí, en su laboratorio. ¡Sin tener que ocultarnos! ¡Sí! ¡Eso es porque usted es amable y quiere a los Pixies! Los relojes. ¡Gira! ¡Ahora! ¡A la izquierda! ¡Ten cuidado! ¡Chocarás! ¡No lo haré! ¡Se los dije! ¿Qué? ¿Ah? ¡Nada! Hablas con el computador como si fuera tu amigo. Oye, ya es suficiente por hoy. No, mamá. Solo un poco más. Te doy media hora mientras preparo la cena. Y ya basta de computador por hoy. Oh. Terminó el juego. ¡Qué lío! No podré pasar los niveles en media hora. Imposible. Pero podríamos alargar la media hora. ¿Cómo? Movemos las manecillas del reloj un poco. Mamá se daría cuenta. Podemos reducir la velocidad del reloj. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues deberían saberlo. Desde tiempos antiguos, muchos relojes funcionan con la ayuda de un péndulo. El péndulo controla la velocidad de las manecillas del reloj. Si lo alargas, el péndulo empezará a ir más despacio. Y las manecillas del reloj también lo harán. Si el péndulo es más corto, el reloj irá más rápido. La mayoría de los relojes en la actualidad no usan péndulo. Funcionan con la ayuda de resortes o un chip electrónico. De todos modos, siempre hay forma de cambiar la velocidad de esos relojes. ¡Empuja! ¡Wow! ¡Lo lograron! ¡Es increíble lo despacio que va! Ahora podrás jugar por más tiempo. Pero deben hacer lo mismo con el de la cocina. Sí, y en todos los relojes de la casa. Debo girar esto para alargar un poco el péndulo. ¡Ajá! Y ahora irá más despacio. ¡Tiri! ¡Fuego! ¡Pues falta aquí el reloj! ¡Hagámoslo! ¡Listo! ¡Redujimos la marcha de los relojes! ¡Y tu madre no se dará cuenta! ¡Es grandioso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nivel 3! ¡Guau, Don Tomás! ¡Eres lo máximo! ¡Inicio! ¡Increíble! ¡Ya pasó al otro! ¡Increíble! ¡Eres increíble! ¡Así se hace! ¡Qué extraño! ¡Hurra! ¡Nivel 7! ¡Increíble! ¡8, 9, 10! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Hice todos los niveles! ¡Oh, gracias! ¡Ustedes son! ¡Los amos del tiempo! Sí, pero tengo mucha hambre y mi mamá no me ha llamado para cenar. Porque todavía no ha pasado la media hora. Oigan, ¿huelen eso? ¡Algo se quema! ¿Qué pasó? ¿Se quemó? No entiendo. Estaba esperando los 30 minutos, como siempre. Pero esta vez se quemó. ¿Se detuvo el reloj? ¡No! ¡Míralo! ¡Sí funciona! Oh, prepararé avena. Oh, ¿cenaremos avena? mamá, necesito... ya regreso. ¿Vieron lo que hicieron? Amos del tiempo del universo, deben reparar esos relojes. Ok, ok, lo haremos. Solo es cuestión de tiempo. Los humanos tienen muchas formas de medir el tiempo. Por ejemplo, si clavan un polo al suelo, pueden medir la hora del día observando dónde cae la sombra. Ese es un reloj sencillo llamado reloj de sol.
Otro reloj simple y antiguo es el reloj de agua. Realiza un seguimiento del tiempo midiendo cuánta agua se ha derramado. Y si el reloj usa arena en vez de agua, se le llama reloj de arena. Pero los humanos no pudieron mantener con precisión la noción del tiempo hasta que inventaron los relojes mecánicos. Son de diferentes tamaños, desde relojes de pie hasta relojes que se usan en la muñeca. Actualmente existen precisos relojes electrónicos, pero el reloj más preciso de todos es el reloj atómico. Este le dice a todo el mundo la hora exacta. Tom Tomás, ¿por qué la alarma de tu reloj suena en el medio de la noche, ah? ¿Eh? ¿En serio? ¿Es de noche? Mira, Tom Tomás. Pero el reloj dice que es de día. ¡Qué raro! Ayer, Fuego y yo aceleramos los relojes y por eso sonó la alarma. ¿Acelerarlos? ¿Están locos? ¡Él nos lo pidió! ¿Y ahora qué podremos hacer? ¿No lo sabes? ¡Ve a la escuela! ¡Es hora! ¿Ah? ¡Estoy bromeando! ¡Vuelve a dormir! ¡Descuida! Haré que todos los relojes vuelvan a funcionar. ¿Puedo repararlos contigo? ¡Ja! ¿Arreglarlos? ¡Pero si tú fuiste quien primero causó el problema! La mochimática. Cinca, ¿me prestas la mochimática? Quiero practicar un poco antes del examen. ¡Tómala! ¡Eres muy bueno con esa cosa! Bueno, no podría ser peor. Yo quería una aspiradora. De hecho, estuviste muy cerca. Por lo menos logró sacar la manguera. Esto no tiene gracia. Para poder sacar una herramienta de la mochimática, un Fixie no solo debe presionar el botón en su pecho, también debe imaginar con claridad qué herramienta necesita. Cuando son adultos es más fácil hacerlo, pero siendo niños, los Fixies deben estudiar mucho para desarrollar esa importante habilidad. Mientras ellos aprenden sobre herramientas, presentan exámenes para demostrar que saben cómo funcionan. Y si pasan el examen, la nueva herramienta se añade a su mochimática. Y la capacidad que tiene es ilimitada. Destornilladores, martillos, escaleras, aspiradoras y hasta un soldador. Pero muchas herramientas que usan los Fixies se ven diferentes a las que tienen los humanos. Y la razón es muy sencilla. Es porque los Fixies deben reparar aparatos que son más grandes que ellos. Tan solo desearía saber qué herramienta saldrá en el examen. ¡Lo tengo! ¡Ustedes quédense aquí! ¡Abus! ¿Qué? En el examen. ¿Sobre qué herramienta preguntarás? ¡Es un secreto! ¡Oh! ¡Qué lástima! Pero tú sabes guardar secretos, ¿verdad? ¡Claro! Entonces te lo diré. El examen de hoy es sobre las pinzas. ¿Lo ves? No se lo dirás a nadie, ¿verdad? ¡Claro que no! Nunca lo pasaré. ¡Horas! ¡Va a preguntar sobre las pinzas! ¿Eh? ¿Y eso cómo lo sabes? ¡Es un secreto! Ok, dígito. Trata de sacar una pinza de ahí adentro. El alicate es muy fácil de usar. Esta herramienta es útil para apretar. Solo ten mucho cuidado con un dedo lastimado. El alicate es muy fácil de usar. ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Muchas gracias, Nulik! ¡No es a mí a quien debes agradecerle! ¡Abus! ¡Muchas gracias! ¿Por qué? ¡Por el secreto! ¿Cuál secreto? ¡El de la pinza! ¡Ah, eso! ¿Sabes? Elegí un nuevo tema. Decidí que la herramienta sea el martillo. ¿El martillo? Pero es un secreto. ¡Ah, lo recuerdo! ¡El tema cambió! ¡Es el martillo! ¿Estás seguro de eso? ¡Por completo! ¡Muy bien! ¡Lo intentaré! El martillo es muy fácil de usar. Esta herramienta es útil para clavar. Solo ten mucho cuidado con un lastimado. El martillo es muy fácil de usar.
casos y preguntan sobre el martillo. ¡Enseguida vuelvo! Abus, será el martillo, ¿verdad? ¡No! El martillo sería muy fácil para los chicos. Ahora es el taladro. ¿El taladro? Pero es... ¡Es un secreto! ¡Ya lo sé! ¡Ya no hay ninguna duda! ¡Es el taladro! El taladro es muy fácil de usar. Esta herramienta es un para perforar. Solo ten mucho cuidado con un dedo lastimado. El taladro es muy fácil de usar. ¿Y si no es el taladro? ¡Es cierto! El martillo, el alicate, el taladro que usaste, todas son super herramientas hechas para ti. Eso es todo. Ya me cansé. ¡Iré a presentar el examen! ¡Sí! ¡Dijito, acércate! Profesor, bien, ¿me podría hacer ya el examen? ¡No, porque ya lo pasaste! ¿Qué? ¿Significa que no me preguntará nada? No es necesario. Eres excelente sacando herramientas de la mochimática. Pero, ¿y cómo lo sabe? ¡Es un secreto! Y los Fixies sí que sabemos guardar secretos. El horno. Y aquí está, el acróbata desafiando la muerte. ¡Nulik, no! No soy Nulik, soy un acróbata. ¿Te vas a caer? No, no lo haré. Ya veo. Es la misma historia de siempre. Él se mete en problemas y yo tengo que ayudarlo. ¡No, no, no me caigo! ¡Espera! ¡Es una broma! ¡Nulik, eres un cabeza hueca! ¿Quieres dar un paseo? El tren está a punto de partir. ¡Qué lindo! ¡Es el horno! ¡Es un hermoso lugar! ¡Y no está caliente! ¡Espléndido! Todavía no está caliente porque lo acaba de encender. Un horno es como una caja con un calentador. Se puede calentar tanto como para cocinar algo que esté dentro. De hecho, para eso es que sirve el horno. Dentro, la gente asa la carne y otros alimentos. Algunos hornos funcionan con gas y otros con electricidad. Este tiene bobinas eléctricas especiales que calientan todo lo que está dentro. Así que ten cuidado con el horno, ya que podrías resultar quemado. En verdad hace mucho calor. ¡Tenemos que salir pronto de este horno! ¡Simka! ¡Vamos a terminar asándonos aquí! ¡Sí! ¡Será un pastel de Fixies recién horneado! ¡No quiero asarme! ¿Crees que yo sí? ¿Se cayeron en el pastel? Así es. Y seguro que se quedaron pegadas ahí. Tom Tomás, ya saqué el pastel del horno. ¿Quieres probarlo? ¿Dónde crees que estén? No sé. Tal vez dentro del pastel pudieron volverse tornillos. ¡Hay que buscarlas!
¿Qué haces? Come y no juegues. Oye, cuidado, te romperás los dientes. Los primeros hornos de la antigüedad no eran más que hogueras donde la gente cocinaba con carbones ardientes. Más adelante se inventó el fogón. Cada casa tenía un fogón de piedra, arcilla o hierro. En ellos, la gente quemaba leña o carbón. Esos fogones producían suficiente calor para preparar sopa o un pastel. Y luego, en el siglo XIX, se inventó la estufa de gas. La estufa de gas es más práctica que la de leña. En un segundo se quema el gas y en pocos minutos se hierve el agua. Son muy útiles, pero también pueden ser peligrosos porque si las tuberías no están en buenas condiciones, puede haber una explosión. En la actualidad también hay estufas y hornos que funcionan con electricidad. Utilizan la calefacción eléctrica para freír, asar y hornear los alimentos sin utilizar el fuego. ¡Tom Tomás! ¡Vas a explotar! ¡Pero es que está muy sabroso! ¡No puedo dejar de comerlo! ¡Sigue masticando, Tom Tomás! Ya no puedo comer más. ¡Hola! ¿Qué hacen, chicos? ¿Ah? ¡Hola! ¿Cómo que qué hacemos? ¡Tratamos de salvarlas! ¿No las hornearon? ¿Entonces para qué me comí todo esto? ¡No me gustan los pasteles! Tal vez porque eso hacen los amigos. Sí, él es un buen amigo quien tiene un gran apetito. La prótesis. ¡Simka! ¡Por aquí! ¡Mira lo que encontré! ¡Es un oso! ¿De qué oso hablas, Nulik? El osito Teddy del que nos habló Tom Tomás. Él es su mejor amigo en el mundo. Hasta que llegamos tú y yo. ¡Ajá! Intentemos darle cuerda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Ahora camina, Teddy! ¡Vamos, Teddy, sí! ¡Oh, no! ¡Pobre osito Teddy! Se rompió la pata y no lo ayudaron para nada. Nosotros no lo hicimos y a él la tenía rota. Ya entiendo. Fue una fractura. ¿Y por qué no la reparamos? Don Tomás se pondrá muy feliz. Espera. No será tan fácil de reparar. Necesita una prótesis. El cuerpo humano está formado por huesos y articulaciones. Y si te rompes uno de los huesos, normalmente sanará solo. El hueso roto se soldará y volverá a la normalidad. Pero a veces, un hueso o articulación queda tan mal que le es imposible sanar. Cuando eso sucede, es reemplazado con una pieza artificial llamada prótesis. Una prótesis puede reemplazar más de un hueso o articulación. Puede reemplazar hasta un brazo o una pierna. ¿Y de dónde sacamos una prótesis? Le podemos pedir ayuda al profesor Eugenio. ¡Muy bien! Me alegra verlos, queridos niños. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Profesor Eugenio, ¿puede hacer una prótesis? ¿Qué? ¿Se rompieron algo? No, nosotros no. Un oso se rompió una pata. ¿Qué oso? El oso Teddy, que era amigo de Tom Tomás. Ah, ya veo. Ahora, con la ayuda de las prótesis modernas, no solo se reemplazan brazos y piernas. Por ejemplo, si pierdes un diente, puede ser reemplazado por uno artificial. Eso también es una prótesis. Además, cuando una persona comienza a perder la visión porque el lente de su ojo se nubla y no puede enfocar, hay otro tipo de prótesis. Un nuevo lente artificial. Una prótesis también puede ser usada para ayudar a personas con problemas auditivos. Se le puede colocar un pequeño dispositivo dentro del oído a alguien para que pueda escuchar mejor. Y eso no es todo. Los médicos han aprendido a tratar el corazón enfermo reemplazando algunas partes con prótesis. Esas prótesis son inventos fantásticos. Es increíble lo que pueden hacer.
ayudan a que la gente pueda vivir mejor. Profesor, ¿está funcionando? Muy pronto lo sabremos. Listo. Aquí tienen. Gracias por ayudarnos, profesor Eugenio. No fue nada. Cuídense, niños. Nulik. Zinka, si Tonto no se hace amigo del oso, ¿qué haremos? ¿Dejará de ser nuestro amigo? ¡Hola a todos! ¡Hola, Tom! ¡Oh, mi oso Teddy! ¡Pudieron encontrarlo! ¡Y lo repararon! ¡Oh, muchas gracias! Como dice Abus, un viejo amigo es mejor que dos nuevos amigos. ¿Quién es viejo y quién es nuevo? El oso es el viejo. Nosotros, los nuevos. Nulik, eso no es cierto. Ustedes son Fixies. Ustedes son mis mejores amigos en todo el mundo. ¡Feliz! El camuflaje. Perfecto. Tomás, ¿para qué otro acuario? Y en especial, sin peces. No es un acuario, es un terrario. No es para peces, sino para lagartijas y serpientes. Mi amiga Katia me pidió que lo cuidara mientras no está. Por eso lo traje aquí. ¿Cuidar a quién? ¡No hay nada! ¿Qué es eso? Es un camaleón, Nulik. ¿No es genial? No debería sacarlo de ahí. ¿Y si se escapa? ¿Y a dónde se va a ir? ¡Es un monstruo! ¿Y por qué antes no lo podíamos ver? Porque los camaleones saben ocultarse, cambiando de color en todo el cuerpo. ¿Alguna vez has visto un uniforme militar? Tienen patrones especiales y colores que ayudan a los soldados a esconderse. Se llama camuflaje y lo aprendimos de los animales. Por ejemplo, una oruga puede parecer una ramita y un caballito de mar un pedazo de coral. Un conejo gris puede volverse blanco en el invierno para que al lobo le cueste encontrarlo con la nieve. Pero el experto en camuflaje es el camaleón. Ese maestro del disfraz puede cambiar de color en cuestión de segundos. Oye, Tom Tomás, ¿dónde está el camaleón? Desapareció. No desapareció. ¿Se camuflajeó? No podrá ocultarse. Vamos a buscarlo. ¡Hocico! ¿Has visto al camaleón? ¿Dónde está? ¿Lo ven? No, él no dejará que lo atrapemos. Hay que engañarlo para que así se dirija a nosotros. Ajá, lo podemos atrapar con algo que le guste. ¿Y qué será lo que le gusta? ¿Qué más? ¡Su comida! ¿Y cuál es su comida? Come moscas, gusanos, cucarachas. ¿Y dónde encuentro una mosca? ¿Qué tal si...? Ayudar a Katia. La oruga no se está quejando. ¡Silencio! Nulik, haz el zumbido. ¿Cómo? Sí, como una mosca. Y mueve las alas. ¡Zinka! ¿Cuánto tiempo
parezca al camaleón. ¡Sigue haciéndolo! En el ejército casi siempre usan el camuflaje. Utilizan redes que parecen arbustos, pintan sus tanques de colores que los hacen mezclarse entre los alrededores y vuelan en aviones especiales que no son detectados por un radar. Ellos hacen lo posible por ocultar su ubicación. Y no solo el ejército usa camuflaje. El fotógrafo se camuflajea para tomar fotografías de animales salvajes. La gente usa maquillaje para ocultar sus imperfecciones. Y los artistas camuflan viejas paredes con pinturas brillantes y alegres. Y a la gente le gusta ir a fiestas de disfraces donde se camuflan en trajes y máscaras. Y por supuesto, los Fixies tenemos nuestro propio camuflaje. ¿Recuerdan bien cuál es? Ya no se volverá a ir. ¿Y bien, amo del disfraz? ¿Qué dices ahora? Me gustaría poder ocultarme así. Nulik, ¿de qué estás hablando? Tú sabes camuflarte 100 veces mejor que él. ¡Ah, es verdad! Oye, camaleón, observa y aprende. Este sí es un buen camuflaje. El ecosensor. ¿Están listos para ver mi nuevo invento? Estoy deseando mostrarles lo que hace. ¿Qué es eso? Un medidor de radiación. ¿Y para qué es eso? Este dispositivo examina verduras y frutas para saber si se pueden comer. Para que las manzanas, tomates o melones crezcan más rápido y sean más grandes, los humanos les agregan fertilizantes químicos al suelo. El problema es que cuando se usa demasiado fertilizante, los químicos nocivos penetran las frutas y vegetales, haciéndolas peligrosas para la salud humana. Un medidor es un dispositivo especial que muestra rápidamente la cantidad de químicos nocivos que hay dentro de los alimentos. Si la lectura es muy alta, significa que no debe ingerirse. Como pueden ver, el medidor muestra que esta manzana está bien. Bien, vamos a ver. ¡Miren! ¡Esta también está bien! No tiene nada de interesante. ¡Esas manzanas son todas buenas! Ahora tomaré esta deliciosa manzana y... la arruinaré. Inyectaremos la manzana con una nociva cantidad de nitrato. ¿Para qué? ¿Quieres saber para qué es eso? Para ver si el medidor funciona. Como ven, el medidor muestra con claridad que esta manzana es venenosa y no se puede comer. ¿Solo sirve en manzanas o en cualquier fruta? En cualquier fruta o vegetal. Buscaré una sandía para que puedan ver. ¿Quiere decir que las sandías también pueden tener nitrato? ¡Claro que pueden tener nitrato! Los humanos suelen actuar sin ninguna preocupación por la naturaleza. Los desechos de las industrias, aviones, autos y ciudades provocan un tremendo daño a la naturaleza. Especies de plantas y animales desaparecen. Aire, agua y suelo se contaminan. Y se presentan otra clase de problemas ecológicos. Y el ser humano no debería pensar que los problemas ecológicos solo son problemas de la naturaleza. Porque cuando daña a la naturaleza, se está dañando a sí mismo. La gente respira aire impuro, bebe agua contaminada y come alimentos cultivados en suelos contaminados con químicos. Si no quieres tomar leche llena de veneno y quieres comer alimentos ecológicamente limpios, debes tratar a la naturaleza como una amiga.
¿Por qué no probamos nosotros estas manzanas? Nulik, ayúdame con esto. ¡Oh! ¡Salió rodando! No importa. Es la manzana envenenada con nitrato. ¡Oh! ¡Manzanas! Oh. ¡Elisa! ¡No comas eso! Oh, oh. ¡Elisa! 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 ¡Alto! Oh, por favor, siéntate. ¿Qué? ¿La mordiste? Sí, ¿qué? Oh, ¡no! ¡No tenía veneno! ¿Qué? ¿Tienes problemas para hablar? ¿Así ¿Estás es? ¿Mareada? ¡Oh! ¡Me mareo! Oh. ¡Elisa! ¡Sé fuerte! Oh, ¿qué? No hay veneno en la manzana que comió. ¡Oh, mi asistente! ¡Oh, no! ¡La envenené yo misma! Oh, ¡Elisa, Elisa, por favor! ¡Esa manzana no tiene veneno! ¡Oh, no! ¡Él no nos oye! ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que hacer que nos oiga? ¡Aló! ¡Es una emergencia! ¡Es un caso de envenenamiento! ¡No me envenenaron! ¡Yo envenené a alguien! ¡Sí, con una manzana! ¡Fuego, digo, veneno! Oh. La que estaba mala se cayó de la mesa. Está en el suelo. ¿Estás seguro? Es una fantástica noticia. ¿Me puedes ver, Elisa? ¿Elisa? Ah, no puedo ver nada. ¿Y ahora? Lo veo. Puedo verlo. Puedo ver de nuevo. Tengo buenas noticias. Esa manzana no tenía ningún veneno. ¿Estás seguro? No tiene nada malo. Toma, mírala. El medidor dice que no contiene ningún químico nocivo. Oh, ¡qué buena noticia! Esta es una manzana excelente y nutritiva. ¿Ah? Ese aparato es realmente fabuloso. Ahora dirá que es un genio. Profesor, es un genio. Gracias por salvarme la vida. No, no fue nada. En realidad, fue Nulik. Él le salvó la vida. ¿Yo? Dejar caer la sandía fue idea tuya, ¿no es así? Ah, tienes razón. Soy un héroe. El timbre. ¡Nulik! ¡Nulik! ¿Qué haces aquí? Tan solo silbo. ¿Piensas seguir silbando hasta que regrese Tonto Más? Se fue con sus padres una semana y tenemos invitados, ¿recuerdas? ¿Invitados? ¡Invité a todo el mundo! ¿De la escuela? ¡Sí! ¡Genial! ¿Acaso se quedaron dormidos o qué? Primero nos invitan y ahora no nos dejan entrar. Pues compartiré el regalo contigo. Fuego, mejor vuelve a intentarlo. Cuando lleguen sonará el timbre. ¿Para qué? ¿Por qué no hacen como nosotros y entran por la cerradura? No pueden. Eso no está bien, Nulik, porque son nuestros invitados. Ah. El invitado toca el timbre y el anfitrión lo hace pasar. No suena. ¿Crees que se haya averiado? Deberíamos repararlo. Antes de repararlo, debemos saber qué se dañó. Primero lo reparamos y así sabremos qué fue. En la antigüedad, la gente colgaba una campana sobre la puerta con una cuerda y los invitados alaban la cuerda para que sonara. Ahora los timbres son eléctricos y hacen toda clase de sonidos. Zumbidos, campanazos, incluso unos emiten sonidos de aves. Los sonidos vienen desde una caja dentro de la casa llamada campanilla. Para que suene la campanilla, se presiona el botón ubicado afuera. El botón funciona como un interruptor, pero en vez de encender una luz, emite un sonido. ¿Verda, me acompañas? Debería pensarlo mejor. Sí. ¡Simka! ¿Crees que los invitados vayan a venir? Uh-huh. ¿Era? ¡Hola! El timbre no funciona. Debió averiarse. ¡Qué extraño! Lo oímos esta mañana. Nulik andando. Primero revisaremos los contactos. ¡Sí! ¡Están bien! Ok, ahora la bocina. ¿La bocina está bien? Quizás sea la electricidad. ¿Y
¿Y si yo desconecto los cables y los cambio? ¿Y eso para qué? Pronto lo sabrás. ¿Sabes qué? Mejor conectemos los cables juntos. ¿Y no es peligroso? Ya lo veremos. Descuida, no pasará nada. Fuego es el motor de la clase. Es el más rápido, ágil y valiente. Fuego no se queda tranquilo ni un segundo y siempre está buscando aventuras. Las ideas nuevas hierven en su cabeza. Y por eso se llama Fuego. Pero no todas sus ideas son buenas, así que casi siempre termina lastimado. Es algo que no puede evitar. Si tiene alguna idea, incluso puede olvidar lo que aprendió en clase. Abus lo castiga por eso. Pero a Fuego eso no le afecta porque seguramente se le ocurrirá otra brillante idea a los 2 segundos. A decir verdad, Fuego es mi favorito entre los chicos de la clase. Cuando él está, nadie se aburre. ¡Oigan! ¡Allá abajo! Descubrí por qué no funciona. Entonces, ¿cuál es la razón? No hay electricidad en la casa. Por eso el timbre no funciona. ¿Y qué? ¿Acaso no podremos entrar hasta que vuelva la electricidad? ¿Y cuándo volverá? No sé. Quizás se tarde algunas horas, chicos. ¡Ya regresó! ¡Ah! ¡Ya no toquen! ¡Fuego! ¡Ya basta de bromas! ¡Él no está tocando! No soy yo, Simca. ¿Y entonces quién es? ¡No lo sé! Pues yo sí. El timbre está sonando. Porque Fuego puso los cables juntos. Cierto, pero ya lo voy a arreglar. ¡Ja! ¡Tus invitados son muy escandalosos! ¡Sí! Por suerte, hoy no están los humanos. ¡Hola! ¡Hola, queridos invitados! ¡Entren a la casa por la cerradura! ¡Bien! ¿Entramos? ¿A dónde? ¡A la casa! No, nosotros somos invitados. ¿Y qué hacemos? Los invitados tocan el timbre. ¡Ok, sujétenme! La mancha. No quiero verla, solo veo mi reflejo. Estoy haciendo un autorretrato. ¿Y qué auto pintarás en tu retrato? No retrato un auto, se llama autorretrato. Es cuando un artista se dibuja a sí mismo. ¿A sí mismo? ¿Crees que tienes los músculos de superhéroe como los de este dibujo? ¿Cómo veré exactamente cómo son mis músculos? En fin, ahora deja trabajar al artista. ¡Quedó mucho peor! ¿Y ahora qué? ¡Necesitamos a Mamus! La suciedad común puede limpiarse con un cepillo o lavarse con agua. Pero hay manchas que no son tan fáciles de desaparecer. Las manchas de algunas frutas primero se deben remojar en agua caliente. Las de sangre, por otro lado, no deben remojarse en agua caliente. Y se pueden limpiar las manchas de pintura u óxido. Aunque para eso se necesite un quitamanchas específico. Pero los quitamanchas solo pueden utilizarse con la ayuda de los padres u otros adultos que sepan usarlos con precaución. ¡Oye! ¿Conozco una forma de hacerlo? ¿Cómo te deshaces de las manchas de lápiz? ¡Con un borrador! ¡Pero mi camisa no es de papel! ¿Y eso qué? ¡Inténtalo! ¿Qué puede pasar? ¡Ahora tengo que limpiar 3 colores! ¡Tengo una idea! ¡Puedes borrarla con ese lápiz corrector! ¿Con el corrector? ¡Sí! ¡Esa fue una mala idea! ¡Ya lo tengo! ¡Debes usar agua! Es mejor en la lavadora, ¿no te parece? No, no se puede lavar blanco.
blanco con color. Y tienes una camisa blanca con muchos colores. ¿Qué te parece si pruebo con agua caliente? ¿Y cuánta más necesitarías? ¿Alguna otra idea? ¿Sabes qué? Creo que hicimos algo mal. Todo lo hicieron mal. Tenían que haber usado un quitamanchas para deshacerse de ella. ¿Un quitamanchas? ¿Para qué? ¡Oh, mira eso, Cinca! ¡Es tan espléndida! ¡Pintaron esa camisa muy bien! ¡Eres la mejor amiga de Cinca! ¡Ella es muy alta! ¡Casi tan alta como Papus! ¡Sí! ¡Es la más alta de la clase! ¡Y es muy fuerte! A Erra le encanta reír y lo hace más fuerte que nadie. Así es ella, alegre y amable, lista para ayudar a quien lo necesite y asegurándose de que sus amigos se lleven bien. Aunque no me gusta que me trate como un bebé, especialmente porque ella sí que es una miedosa. Incluso se asusta con una pequeña arañita. Y cree en toda clase de tontas supersticiones y horóscopos. Y así Erra creerá cualquier cosa que le digas, lo cual es fabuloso. Olvidé que esta camisa es vieja y me dejan ensuciarla si yo quiero. Con todo lo que nos costó limpiarla. Pon otra mancha ahí. Y por aquí. Una en el medio. Y una línea por allá. ¡Espléndido! ¡Se ve grandiosa! ¿Qué tal ahí? ¡Wow! ¡Es como fuegos artificiales! ¡Espléndida! Hay un nombre para este estilo de pintura. El término correcto sería pintura abstracta. Tiene muchas líneas y puntos y todos ven lo que quieren ver. ¡Sí, mira! ¡Una bola dorada junto al río! Y ahí está Tonto Más, que recibió una mala nota en su boleta. Tonto Más, ¿qué le hiciste al cuarto? Y a tu camisa. ¿Sabes cómo lo llaman? Es, arte abstracto. Te quedó muy bien. Me agrada. Arte abstracto. ¿No es genial? ¡Ay! Mi pequeño artista. La armadura. 2, 3, 4, 25. ¿Listo o no? ¡Aquí voy yo! ¡Lo escuché! ¡Corrí al corredor! Busca la cocina, Nulik, y yo buscaré la sala. Es muy calurosa. Los brazos se atoraron. ¿Dónde se habrá metido? ¿Quién es ese? ¡Cinca! ¡El caballero cobró vida! ¿Cuánto tiempo más van a estar buscándome? La armadura es una vestimenta muy fuerte que protege a los guerreros de espadas y flechas. La gente comenzó a crearlas en la antigüedad,
pero la armadura de cuerpo completo que usaban los caballeros solo aparecieron hasta la Edad Media. Las armaduras que usaban cuando montaban a caballo eran muy pesadas. Pesaban hasta 45 kilos y si un caballero caía de su caballo, necesitaba ayuda para montarse de nuevo. Además, esos caballos usaban sus propias armaduras pesadas para su protección. ¡Oigan! ¿Se convirtieron en estatuas? ¿Don Tomás? ¿Tú estás ahí? ¿Quién más? ¡Levántenme el visor! ¡No puedo respirar! ¿Tú no puedes hacerlo? ¡No puedo! ¿No lo ven? ¡Los brazos se atascaron! ¡Ya veo! ¡Qué gracioso! ¿Será para ti? Porque yo estoy atascado y no puedo salir. ¡Vamos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Genial, hocico! ¡Justo lo que necesitábamos ahora! ¡Hocico! ¿Qué te pasa? ¡Soy yo! ¡Oye, ya basta! ¡Ahora no me puedo levantar! ¡Vamos! ¡Debemos abrir los enganches, Nulik! ¡Deprisa! Gracias por ayudarme. No fue nada. No habría podido hacerlo solo. Hay que volver a armarla. Ajá. Antes de que llegue mi papá. La ropa protectora no siempre se necesita solo en las batallas. Los viajeros usan redes especiales para protegerse de los mosquitos y jejenes. Los apicultores también usan un traje protector. Si no usaran nada para protegerse de las abejas, su trabajo sería muy doloroso. Los trajes protectores son indispensables para que los bomberos hagan su trabajo y puedan salvar a la gente. ¿Y cómo podría un astronauta ir al espacio sin un traje especial? El espacio es sumamente frío y no hay oxígeno para respirar. ¡Uy! Y es por eso que utilizan una vestimenta especial llamada traje espacial. El traje espacial no solo protege al astronauta del frío, sino que también le brinda oxígeno para respirar. A propósito, los Pixies también usan trajes protectores para evitar lesiones mientras trabajan. Listo. ¿La armamos bien? Parece que quedó bien. ¿Y dónde está el casco? Nulik fue a buscarlo. ¡Tonto más! ¡Todo el casco! Gracias, hocico. ¡Vamos, corcel de batalla! ¡Mantén la calma! Muy bien. La cabeza está en su lugar. Es una lástima que tu caballero parezca una bailarina. Es su brazo. No puedo moverlo. Ya sé qué hacer. Dale algo que sostener. ¿Qué tal se ve? ¡Perfecto! Ahora remará hasta la batalla. La cámara. ¡Detente ahí! Y déjame admirar tu belleza sin fin. No se te ocurra decirle eso al elevador. Adiós. ¡Mira esto, Nulik! ¡Genial, ¿no? ¿No te meterás en problemas por hacer eso? ¡Ah, no! Mi papá me dio permiso para tomar fotos con su cámara. ¡No! ¡Habla de esa foto! ¿Tú estás seguro de que tus padres te dejan tomarles fotos sin su permiso? ¡Pero mira! ¡Es una buena foto! ¿Sabes qué, tonto más? ¡Actúas como si fueras un paparazzi! ¿Paparazzi? ¿Son los que reciben millones por tomar una buena foto? Así es. Y no les importa nada excepto sus fotopaparafías. ¿Sabes cómo funciona una cámara fotográfica? Digamos que quieres tomar una foto del paisaje. La luz del exterior entra al lente de la cámara por el ojo de vidrio en el frente de la cámara. El lente usa la luz de la imagen externa a la cámara y la convierte en una pequeña imagen dentro de la cámara. Luego la imagen queda grabada en un dispositivo electrónico llamado sensor de imagen, el cual es sensible a la luz. ¡Clic! Así ya tienes tu foto. ¡Es una gran idea! ¡Ya lo decidí! ¡Voy a ser un paparazzi! Oye, ¿qué pasó con tu promesa? ¿Cuál promesa? De nunca tomarnos fotos. ¡Somos un secreto! ¡Alto! ¡Cálmate! ¡Que después las borraré! ¡Tonto más! ¡Detente ahora mismo! ¡No hasta que pueda sacarle esa foto! ¡Nulik, corre!
¡No pueden huir de mí! ¡Los tengo! ¡La historia del siglo! ¡Los monstruos sí existen! ¡Ayúdanos! ¡Él no nos ayudará! ¡Porque es un paparazzi! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Es la mejor foto de todas! ¿Qué es todo este escándalo? ¡Qué gran toma! Las primeras cámaras se inventaron hace más de 200 años, pero eran muy lentas. Si querías hacerte un retrato, debías sentarte inmóvil durante una hora. Tras la invención de la película fotográfica, las cámaras comenzaron a ser más veloces y se podían tomar 10 fotos por minuto. En un trozo de película, todo parecía estar al revés. Lo blanco era negro y lo negro era blanco. Todo se veía normal solamente cuando la imagen era transferida de la película a un trozo de papel fotográfico. Ahora la gente toma sus fotografías con cámaras digitales que no tienen ningún tipo de película. Puedes ver en una pantalla lo que fotografiaste para saber si te gusta. Y si no, borras la foto y tomas otra. Y ahora no se necesita una cámara individual para tomar fotos porque casi todos los teléfonos pueden hacerlo. ¡Simka, Nulik! ¿Están ahí? ¡Oigan! ¡Salgan! ¡Ya no les tomaré más fotos! ¿No somos amigos? Lo siento, chicos. Bueno, a tus amigos casi se los come un perro. Por favor, discúlpenme. ¿Quieren ver las fotos que tomé? ¡Claro, hazlo! ¡Enséñanos lo que tienes! No salimos en esa foto. Y tampoco en esa. ¡Bien hecho! ¡Paparazzi! ¡Hey! ¡Un minuto! Aquí tengo una donde sí aparecen. ¡Estoy seguro! ¡Miren! ¡Hago un zoom! ¡Es imposible! ¡No puedo creerlo! ¡Sí es posible! ¿Pero en qué momento se volvieron tornillos? ¿Cuando presionaste el botón? Cuando nos asustamos, podemos cambiar más rápido que un parpadeo. ¡Perdiste! ¡Ja! ¡Paparazzi! ¿Qué piensa hacer con sus millones, señor paparazzi? Ah, por favor, ¿pueden dejar de decirme así? De acuerdo. Después de que borres todas esas fotos. Muy bien, las borraré. ¿También tengo que borrar esta? No, déjala. Es una gran toma. Ni siquiera te vi cuando la tomaste. El tambor. ¿Ahora lo encendemos? ¡Está sonando! ¿Lo oyen? Me gustaría, pero lo único que oigo es lo que hace Nulik. ¿Nulik? ¿Qué haces? ¡Estoy ensayando! Nulik toca el tambor en nuestra banda de rock, ¿lo sabían? ¿Te importaría ensayar en otro lugar? Sí, está bien. ¡Así no puedo dar clase! ¡Nulik, por favor, basta! ¡Ya me duele la cabeza! ¿Profesor Eugenio? ¿Podría venir al laboratorio? Hay algo muy extraño ahí. ¿Qué? Yo escuché un fuerte ruido. ¿En serio? Debe ser un fantasma que volvió de la muerte. No te preocupes por fantasmas, Elisa. Iré a revisar. Así que eres tú el que hace ruido. ¿Qué? Estoy ensayando. Bien. ¿Qué es? No es nada. Solo se trata de una pieza que está sonando. ¿Sabes qué debes hacer? Ir a ensayar en casa, mi pequeño amigo. No es difícil hacer un tambor. Una de las formas es tomando un barril vacío y reemplazar el fondo con una capa de cuero o plástico. Si queda bien ajustada, el sonido puede ser bastante fuerte.
Los tambores grandes suelen tocarse con una baqueta de percusión, mientras que los más pequeños pueden tocarse con palos o con las manos. A los instrumentos que suenan al ser sacudidos, frotados o golpeados se les llama instrumentos de percusión. Hay diferentes instrumentos de percusión, como los tambores pequeños llamados bongos, grandes agitadores con asas llamadas maracas, platillos hechos de metal, esos sí que son ruidosos, panderetas, matracas y hasta cucharas. Así es, la gente puede hacer música usando cucharas como instrumento musical. Sí, adelante. Solo estoy haciendo la tarea. Yo puedo hacer eso y mucho mejor que tú. ¿Y si yo toco así? Entonces yo hago esto o esto. Amigos, es Nulik. Oye, ¿qué hubo? Regresó nuestro ruidoso fantasma. Creí que estabas practicando en casa. Don Tomás estaba tocando allá y tuve que irme. Bueno, la lección terminó. Y ahora me encantaría poder escuchar a su banda de rock. ¡Hurra! La videollamada. Conecta la cámara ya. Soy yo, Simca. Justo lo que pensé. Nulik, ¿por qué no estás en la escuela? ¿Por qué? ¿Ya es hora? No, pero llegarás tarde si no te das prisa. ¡Voy volando! Simca, ¿en verdad hay una Fixie Escuela? Ah, bueno, en realidad es el laboratorio donde trabaja el profesor Eugenio. Nos deja tener la escuela aquí. ¿Y quién está ahí, Simca? Mira, ¿es el profesor? ¿Dónde? Oh, por favor, Don Tomás, ¿es el manipulador? ¿Quién? No quién, ¿qué? Es un brazo mecánico. ¿De verdad? Ah, por favor, muéstrame las cosas que tienen ahí. ¿Pero cómo te las muestro? ¿Cómo? ¡Con la cámara! Los computadores y tabletas pueden conectarse entre sí a través del Internet. Por eso pueden hablar con alguien por computador, como si fuera por teléfono. Y si el computador tiene cámara de video, es posible, a través del Internet, enviar su voz y también su imagen.
por eso se llama videollamada. Con la videollamada es posible hablar con tus amigos, verlos y mostrarles todo lo que ves. ¡Muy bien! ¡Eche un vistazo! Por aquí tenemos el equipo de química. Y por aquí... ¡Hola, Tom Tomás! ¡Ya estoy aquí! ¡Wow! ¡Llegaste muy rápido! ¡Nulik, sal del camino! ¡No le dejas ver el laboratorio! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Basta! ¡Sal de ahí! ¡Sal tú de ahí! ¡Tú! ¡Tom Tomás! ¿Qué estás viendo? ¿Nos volvemos tornillos? Muy tarde. Ya nos ha visto. Es un dibujo animado de unas caricaturas simpáticas. ¿Puedo verlas contigo? No, es aburrida, papá. Y yo ya la vi. Ahora la criaturita azul va a empezar a saltar. ¿Y ahora qué hago? Debes saltar. Eres un dibujo animado. Y ahora la pelirroja empezará a cantar. Y luego comenzará a bailar. En verdad son muy divertidos. Y ahora lo hacen más rápido. ¡Qué graciosos! Tengo que irme. Eso es todo. Descanse. Mi papá ya se fue. ¡Esta me la vas a pagar, Tom Tomás! ¿Qué están haciendo ahí, eh? Viendo una película. ¿Y por qué mi computadora? Disculpe, profesor. Sí, ¿nos perdona? ¿Y es una buena película? Ajá, es súper divertida. ¿En serio? Sí. ¿Ve a ese chico? Ahora va a mover los brazos como un loco. Y ahora hará como una gallina. ¡Cacadoodle-doo! Y ahora el chico se va a comer un papel. Sí. No puedo hacerlo todo a la vez. Una película es lo que estamos viendo, ¿verdad? A la gente le interesa ver lo que sucede en lugares donde no están presentes. Y con la invención de la transmisión en video, es posible ver lo que ocurre en cualquier parte. Sin salir de casa se puede ver lo que ocurre en otra calle o incluso en algún rincón lejano del planeta. Con la ayuda de videollamadas, los médicos pueden ayudar a sus colegas en complicadas cirugías. Los maestros dan lecciones en video y los científicos participan en videoconferencias. Se puede ver una obra de teatro en vivo desde otro país. Incluso en el espacio exterior, un astronauta puede conversar con su familia y amigos. Y no solo en el espacio. Ahora casi todas las tabletas y teléfonos tienen cámara de video. ¡Es nuestro amigo Tom Tomás! Es un placer conocerte, hijo. Yo soy el profesor Eugenio. Supongo que también eres amigo de los Fixies. Sí, pero es un secreto. Un amigo sabe guardar secretos y ahora nosotros también seremos amigos. ¡Fixies! El nivel. Tom Tomás, lo siento mucho. No podremos ir al cine este fin de semana. ¿Por qué? Tendré que ir a África por trabajo. Salgo mañana. ¡Oh, genial! ¿Y yo puedo ir contigo? ¿A África? ¿Y sabes dónde queda en el mapa? África. Ahí está. No, eres muy pequeño. Cuando crezcas hasta la cima de África, te llevaré conmigo. De aquí hasta... Tom Tomás, ¿qué estás haciendo? Quiero ver si puedo llegar hasta la cima de África. ¿O no? ¿Y ya sabes cuánto mides? Entonces, vamos a medirte para saber cuánto mides. Solo debes sostener este libro, ¿de acuerdo? Simca, ¿cómo podremos saber qué es más alto? ¿La cima de África o esta línea?
posible. Oh, ¿yo puedo ir a buscarlo? Sé dónde está. Haremos una herramienta para tener la respuesta. Se llama nivel del agua. Hagamos un experimento. Primero vertemos agua en dos botellas. En una un poco más y en la otra un poco menos. Ahora las conectaremos con un tubo para que el agua pueda fluir entre ellas. ¿Lo ven? El agua fluye y fluye, y luego se detiene. Se detiene cuando hay la misma cantidad de agua dentro de ambas botellas. Y si hacemos esto con un simple tubo, se convierte en una poderosa herramienta llamada nivel, en la cual el agua siempre está a la misma altura en ambos lados. Nivel del agua de este lado, ¿de acuerdo? Ten cuidado que el agua se puede salir. Nulik, ¿cómo va el nivel? El agua en el tubo está justo en la marca. Ahí tienes, Tom Tomás. La marca del agua muestra tu estatura. ¿Y? Parece que Tom Tomás aún no tiene el tamaño para ir a África. ¿Y si levantamos el tubo un poco? Inténtalo si quieres, pero no podrás engañar al agua. ¿Lo ves? El nivel de agua de tu lado permanece igual del otro lado. Me tomará mucho tiempo crecer así. ¿Y si intentamos bajar un poco más el mapa? Eso no sería honesto. Pero sería una opción. Hay muchos grandes proverbios. Pero mi favorito es, mide dos veces, corta una vez. Y para medir bien necesitas algunas herramientas. La más sencilla es la regla. Con su ayuda podemos descubrir la longitud de un objeto. Un reloj puede indicarnos cuánto tiempo ha pasado. Un velocímetro nos muestra la velocidad en la que nos movemos, en un auto o en una bicicleta. Un medidor eléctrico rastrea cuánta electricidad estamos usando. Un decibelímetro puede decirnos quién está gritando o pisando fuerte. Y un compás de vara se usa para medir con precisión el tamaño de una moneda o un agujero. No podríamos trabajar sin esas valiosas herramientas. Si no medimos cuidadosamente las cosas que construimos, todo a nuestro alrededor podría desmoronarse. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira, papá! ¡Qué extraño! Parece que estás más alto. ¿Entonces me llevarás contigo? Sí. ¿Estás listo? ¡Hurra! Pero todos los que van a África deben ser vacunados. Estás listo para eso, ¿no es cierto? ¿Yo necesito vacunarme? ¿Con agujas? Sí, una contra la malaria, la mosca tsetse, la mordida del cocodrilo. En total, son 10 vacunas. ¿Son 10? Sí, 10. Papá, ¿sabes? Era una broma. Cuando te fuiste, bajé el mapa. Bien, ya veo. Lo de las vacunas también era broma. ¿Qué? ¿Entonces no necesito vacunas? Las necesitas, pero no son 10. ¿Cuántas son? Son 9. No existe vacuna en ningún lado que evite que te muerda un cocodrilo. El caleidoscopio. Don Tomás, ¿cuándo puedo ver la nueva bola del árbol? ¡Ya quiero verla! Ya te dije, la verás cuando la haya puesto. No estás espiando, ¿verdad? Claro que no. ¡Oh, oh, oh! ¿Y ahora puedo mirarla? Claro, echa un vistazo. ¿Cuál es? Aquí está. ¡Ah! ¡Oh, lo rompiste! Está bien, no te pongas triste. ¿Se me ocurre una idea? ¡Don Tomás! ¡Mira el caleidoscopio! ¿Para qué? ¡Ya lo he visto! ¡Vamos! ¡Seguro que esto nunca lo has visto antes! ¡Wow! ¡Genial! ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¡Es mi nuevo invento! ¡El caleidoscopio pirata! ¡Genial! ¿Verdad? ¡Ajá! ¡Es grandioso! ¡En verdad me gusta! ¡Hola, Tom Tomás! Escuché que tienes una
nueva bola para colocarla en el árbol. ¿La puedo ver? Ahí está. ¿Dónde? Ahí. ¡No! ¡Oh, eso es terrible! ¿Por qué hiciste eso, Cinta? ¡Vamos, ya estaba más animado! ¿Cómo? Dime. Con el caleidoscopio, lo que nos enseñaba Bus. ¿Qué hace que un caleidoscopio tenga patrones tan hermosos? ¡Ah! Porque hay trozos de cristal multicolores que están dando vueltas dentro de él. Y también porque tiene espejos adentro. Normalmente solo hay tres y están unos frente a los otros. Así, cada pieza de vidrio hace varios reflejos que crean los hermosos patrones simétricos del caleidoscopio. Además, puedes poner lo que desees en un caleidoscopio y cada pieza hace su propio patrón especial. Sí, hay toda clase de caleidoscopios. Algunos tienen botones adentro, otros tienen flores e incluso algunos tienen insectos. Una vez, un hombre muy rico tuvo un caleidoscopio hecho con piedras preciosas. Sí, quizás no habría sido tan hermoso si solo lo llenara de billetes. Tom Tomás, mira el caleidoscopio. Lo acabo de ver, es de piratas. No, ahora no es de piratas. Lo cambiamos, vamos, ven a mirarlo. ¡Wow! ¿Te gusta? ¡Mucho! Oigan, ¿qué le pusieron dentro? Algunos trozos de la bola de Navidad. Es mejor para Navidad, ¿no lo crees? Ah, como que no funcionó. ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad! ¡Vinimos a ver la nueva espléndida bola de Navidad! ¿Qué ocurre? Mejor que ni pregunten. Tengo una idea. ¡Don Tomás! ¿Qué? ¡Mira el caleidoscopio! ¿De nuevo? ¡No quiero! ¡Te digo que mires de nuevo! ¡Bien! ¡Genial! ¡Wow! ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias! ¿Ahora ya te sientes bien? ¡Sí! ¡Es realmente hermoso! Y eres el único humano en el mundo que lo ha visto. ¿Qué te parece? ¡Gíralo! ¡Es grandioso, ¿verdad? Diseños hermosos cautivan mis ojos en el caleidoscopio. Momentos perfectos, bosques eternos en el caleidoscopio. Mágicas flores brillan frente a mí, pétalos bailan sin fin. Caleidoscopio, caleidoscopio, un túnel de sueños para ti. Caleidoscopio, caleidoscopio, un túnel de sueños para ti. Hola, amigos. Don Tomás, vine a ver la nueva bola de Navidad de este año. Está bien. ¿Qué es más importante? ¿Tener amigos increíbles o una bola en el árbol de Navidad? El manipulador. ¿Y bien? ¿Qué opina, profesor? No podría ser más preciso. Nuestro manipulador trabaja a la perfección. ¡Genial! Entonces ya podemos irnos. ¡Claro! ¡Luego nos vemos! Muy bien, por fin. Ahora nos toca probar el manipulador. ¿Y sabes cómo operar el manipulador? Por eso estábamos espiando. Un manipulador es una especie de brazo mecánico que la gente utiliza para trabajos difíciles o peligrosos. Para controlar un manipulador, los humanos usan un control remoto o una palanca de mando. El operador da la orden y el brazo mecánico toma y mueve la carga. Algunos manipuladores robóticos ni siquiera necesitan ser dirigidos por un operador. Son controlados por computadora y pueden funcionar sin que nadie esté presente, incluso en la luna.
¿Para qué será este botón? Ajá. ¿Y qué tal este? Ajá. ¿Te gustaría dar un paseo? ¿Ya? Ah, ¿tienes miedo? ¿Miedo? Nada de eso. Y ahora, ¡arriba! ¡Sí, es genial! ¡Es fabuloso! ¡Sujétate! Ahora será mucho más fabuloso. ¿Profesor? ¡Qué extraño! ¿Cómo se habrá caído la escalera? ¿Estoy loca o hay alguien aquí? Cálmate. Debes calmarte. Pobre Lisa. Sí, estás muy estresada. ¡Guau! ¿Quién anda ahí? ¡Bueno! Resiste, Nulik. Te sacaré de ahí. ¿Mi pulvera no está? ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede? ¡Ya basta de tonterías o llamaré a la policía! ¡No creo en fantasmas! ¡No creo en fantasmas! ¡No creo en nada! ¿A dónde me llevan? ¡Les advierto que desmayaré! ¡Eso es todo! ¡Adiós! En todo el mundo, los humanos usan manipuladores para todo tipo de trabajos. En las fábricas, los manipuladores se usan para levantar y mover cargas pesadas. También pueden entregar las piezas necesarias para ensamblar autos e incluso montar esas partes por sí solos. En los hospitales, los médicos usan manipuladores más precisos para ayudarlos en sus operaciones. Los manipuladores también se usan en lugares donde el trabajo es muy peligroso para las personas, por ejemplo, donde hay químicos mortales. O lugares donde los humanos no pueden llegar fácilmente, como algún lugar subterráneo donde no hay suficiente espacio para moverse o en la profundidad del mar. O en el espacio exterior donde no hay nada de... ¡oxígeno! Así que el brazo mecánico es útil en todo tipo de lugares donde los humanos no pueden alcanzar cosas con sus propios brazos. ¿Resiste, Nulik? ¿Cómo se abre esta cosa? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Qué sucede? ¿Nulik? ¿Qué haces ahí? Nosotros solo hicimos una prueba de vuelo. ¿Esto es tuyo? ¡Elisa! ¡Elisa! Profesor Eugenio, me atacó un brazo enloquecido. ¿El manipulador? Es su imaginación. ¡Mire! ¡Regresó! ¡Alto! ¡No te muevas más! Profesor Eugenio, escuché lo que dijo. Cálmate, está bien. Era una pequeña falla y ya la reparé. Usted es tan increíble. Aún no ha terminado con esto. ¿Es conmigo? ¿Contigo? No. Con el manipulador. Vamos, Elisa. Sí. Vamos, profesor. Bien hecho. Fuego. ¿Y por qué yo? ¡Alto! El extinguidor de fuego. Bien. ¿Quién puede decirme en casa cuál es el mayor peligro de todos? ¡Hocico! Los perros son peligrosos para los Fixies, pero ¿a qué le tememos más los humanos y nosotros? ¡Fuego! ¿Dónde? Yo solo estaba contestando su pregunta. Aunque tu broma fue terrible, la respuesta es correcta. No hay nada peor que estar atrapado en una casa incendiándose. No sé mucho de química, pero sé mucho de física. Es una idea interesante, ¿eh? ¿Debo intentarlo? Por eso cada mochimática tiene dentro un extinguidor de fuego. ¿Y cómo funciona? Bueno, se los mostraré al final de la clase. Nulik, oye, grita fuego. ¿Para qué?
Solamente quiero saber cómo el profesor activa el extinguidor de fuego. Lo siento, fuego. No pienso hacerlo. ¡Fuego! ¡Tú otra vez! Yo solo bromeaba. ¡Es una broma tonta! Y quiero que te vayas ahora mismo. De hecho, debería llamar a tus padres para discutir tu terrible comportamiento. ¡No se juega con el fuego! Recuerden, no jugar nunca con fuego. Tampoco deben jugar con fósforos ni encendedores. Todos saben eso. Pero esas no son las únicas cosas que pueden iniciar un incendio en una casa. También la estufa y la chimenea. Y no olviden los aparatos eléctricos, como hornillas eléctricas, calentadores y la plancha. Si no actúan con cuidado cerca de esos aparatos, pueden causar un incendio. Y no debemos olvidar tomar más precauciones con luces de bengala, velas y fuegos artificiales. Las chispas pueden saltar y encender cosas altamente inflamables como papel, madera o ropa. Entonces, ¿qué hacer si de repente se produce un incendio? Pues, llamar a los bomberos o al número de emergencia que regularmente se utiliza en tu país. ¿Ah? ¿Qué sucede? Imposible. No lo creo. ¿Fuego? ¡Se está quemando! ¡Fuego! ¿Qué debo hacer? ¡Necesito el extinguidor de fuego! ¿Dónde está? Así es como la mochimática se convierte en extinguidor de fuego. ¿Ahora lo entienden? ¡Lo entendemos! ¡Hay un incendio! ¡Y es por allá! ¡Ya basta! ¡No sabes cuándo detenerte, fuego! ¡Esta vez es verdad! ¡Deben creerme! ¡Es por allá! ¡Buen intento, fuego! ¡Oh, miren! ¡Uso humo esta vez! ¡No, Simca! ¡El humo viene del fuego! ¡Ajá! ¡Seguro que esta vez es de verdad! ¡Es verdad! ¡Juro que no estoy mintiendo! ¡Creo que dice la verdad! ¡No es broma! ¡Ahora sí tenemos un verdadero incendio! ¡Terra! ¡Simca! ¡Apaguen el soldador! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Con cuidado, chicos! ¡Deben mantenerse lejos del fuego! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Saca tu extinguidor de fuego! Anteriormente, la gente apagaba los incendios con agua o arena. Hoy, también usan extinguidores de fuego. El extinguidor de fuego es un cilindro con una manguera. Suele estar pintado de rojo para verlo mejor. El cilindro se llena con un polvo o espuma especial. Si alguien quiere apagar un incendio, apunta la manguera hacia el fuego, retira el pasador y presiona la manilla. La espuma o polvo se dispara del extinguidor, apagando el fuego. Nuestro extinguidor de fuego es demasiado pequeño para este incendio. Necesitamos que lo apague el profesor Eugenio. Ya lo llamé. Muy bien. ¿Dónde es el fuego? ¡Hurra! ¡Apagamos el fuego! Ustedes los Fixies son lo máximo. Gracias, me salvaron el laboratorio. No fue nada, colega. De no ser por ustedes, se habría quemado absolutamente todo. Me pregunto, ¿cómo se inició ese incendio? ¿Fuego? Yo no tuve nada que ver. ¡Sí, claro! ¿Y quién andaba gritando fuego, fuego? ¿Sabes qué? Quizás fuiste tú quien comenzó el fuego. Si eso fue lo que ocurrió, ni se te ocurra regresar a la escuela sin tus padres. Colega, colega, espere. Todo es mi culpa. No apagué el soldador. Disculpen. Pienso que también debería llamar a sus padres. Fricción. Sí, y me cuesta mucho abrirla. Es porque chocan las bisagras. Por eso la puerta no funciona bien. ¿Y cómo se arregla? Reduciendo la fricción. ¿Cómo? Engrasando las bisagras. Lo haré yo porque traigo la mochimática. Muy bien. Simca, ¿te ayudo? Por supuesto. Sostendrás la mochimática, ¿de acuerdo? La fricción es la fuerza que intenta impedir que algo se deslice suavemente contra algo más.
El roce puede hacer que las cosas se desgasten rápidamente. Si se quiere menos fricción, se debe poner algo entre las partes que rozan entre sí, como aceite. Hay algunos tipos especiales de grasa para que las ruedas y relojes giren suavemente. Y para los esquís, se usa un tipo de cera especial para que se deslicen más rápido. ¡Muy bien! ¡A esa bisagra! ¡Está lista! ¡Revisa a ver cómo quedó! ¡Ya no suena! ¡Te lo dije! ¡Ustedes son los mejores! ¡Debo irme! ¿A dónde vas? ¡Usaré el trineo! ¿Puedo ir contigo? Lo siento, Nolik. Ni siquiera tienes tabla. ¡Nos vemos! ¡Simka! ¿Engrasa el trineo? ¿Para qué? ¡Se deslizará muy bien por esa colina! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Espérame aquí, Nolik! ¡Enseguida vuelvo con una sorpresa para ti! ¡Esto es resbaladizo! ¡Es como el hielo! Quiero que limpies todo este aceite en 5 minutos. Los ingenieros están en constante batalla contra la fuerza de fricción. Quieren menos fricción para que los autos rueden más rápido y sus piezas se desgasten más lentamente. Pero imagínense cómo sería el mundo si de pronto, sencillamente, no existiera ningún tipo de fricción. Todo se nos escurriría de las manos y se caería de la mesa. Los nudos se desatarían solos. Y eso es solo el comienzo. Los vehículos tampoco rodarían sin fricción. Las ruedas girarían y girarían sobre solo un lugar sin poder sujetarse al camino. Ni siquiera podríamos caminar. Porque al caminar, nos movemos hacia adelante empujando el suelo con los pies. ¿Y cómo lo haríamos sin fricción? ¡No se puede! Creo que ya entienden que no es nada malo tener un poco de fricción en nuestra vida. ¡Todo limpio! ¡Pero ahora pesta! ¡Ah, Nolik! ¡Lo olvidé por completo! ¡Te traje una sorpresa! ¡Mira! ¿Qué es? Hice un trineo para la nieve solo para ti. ¡Oh, es grandioso! Pero, ¿de qué sirve esto sin nieve? ¡Nolik! ¡Oye! ¡Mira lo que te traje! ¿Nieve? ¡Nieve! ¿De verdad es nieve? ¿En serio? ¡Sí! Ahora tienes tu propia colina para deslizarte. ¡Es fabuloso! ¡Qué gran sorpresa! Y no necesitas cera para ir más rápido. La reacción en cadena. Don Tomás, ¿qué haces? Nolik, déjame en paz. No, en serio. ¿Qué es eso? No me distraigas, ¿quieres? ¡Nolik! ¡Mira lo que hiciste! ¿Yo? ¡Y todo por distraerme! ¿Pero qué hice? ¡Llevo media hora haciendo esa fila y la arruinaste! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¿sí? Entonces, quédate ahí. ¡No te necesito! ¡Adiós! Pequeñas que ni se pueden ver con el microscopio. Pero cuando se divide un átomo, se produce una explosión. Y esa explosión puede originar otra explosión y otra explosión y otra, ocasionando una reacción en cadena. Y una gran cantidad de pequeñas explosiones origina una gran explosión como la bomba atómica. El arma más letal conocida por el hombre, aunque la energía atómica también se usa con fines pacíficos. Por ejemplo, una central nuclear usa esa energía para producir electricidad y agua caliente. Y los barcos rompehielos con propulsión nuclear rompen el hielo del Ártico para que los barcos puedan navegar. ¡Está listo! ¡Nulik, búscalo! Ahora le mostraremos a Tom Tomás cómo funciona una reacción en cadena para sentirse bien. ¡Ahí viene! ¡En sus marcas, ya! ¿Qué está pasando? No, ¿en serio? ¡Tom Tomás, mira esto! ¿Qué vi? ¿Cómo lo hicieron? ¡Esto fue una gran... ¡reacción en cadena! ¿Cómo? ¡Reacción en cadena! El GPS. Y... tres... cuatro. ¡Alto! ¿A quién le toca? Voy yo. Cinco. Uno, dos... tres, tres... y... esperen, debo elegir una ruta. ¿Por acá o por allá? Elige de una vez. Nulik, ¿qué estás haciendo ahí? No hago nada. Solo estoy esperando. Bien, pero no te muevas. ¿Y bien, Fuego? ¿Qué fue eso? La alarma de mi fixitabla. ¡Oh! La clase está por comenzar. ¡Deprisa! ¿Y nuestro juego? Después.
Cuando los pequeños Fixies entran a su primer año en la Fixie Escuela, todos reciben su Fixie Tabla. Es un pequeño y útil computador. Puede hacer casi cualquier cosa. Estudiar con la Fixie Tabla es fantástico. Pueden leerla como un libro y escribir en ella como en una libreta. Pueden usar la Fixie Tabla para oír música, ver películas, encontrar una dirección y hablar, escribir y enviar cartas a tus amigos. Y si quieren, pueden usar su Fixie Tabla para entrar al Internet que usan los humanos o pueden visitar el sitio secreto de Internet de los Fixies, donde encontrarán noticias del mundo de los Fixies. Y las Fixie Tablas también tienen juegos. Y estos juegos son muy divertidos, pero no pueden jugar hasta terminar su tarea. ¡Deprisa! ¡Llegaremos tarde! Conozco un atajo. Vamos por aquí. ¿Hacia dónde vamos? Debo recordar la ruta. Creo que es por allí, o tal vez por allá. ¿Por dónde? ¿Por ahí o por allá? No tengo idea. ¡Ajá! ¿Qué hacemos? Volver por donde vinimos. Es por allá, ¿verdad? No, es por acá. No vinimos de ahí, sino de allá. Creo que estamos perdidos. Oh. Newlick, no te asustes. Solo dije oh. Aún no estoy asustado. Es tu culpa, Fuego. Conozco un atajo. Vamos por aquí. ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Solo sé que llegaremos tarde a clase. Por culpa de alguien. No fue a propósito, lo juro. Ahora Abus nos castigará. ¡Ah! ¿Qué sucede? Creo que encontré la forma de salir. ¿Por dónde? Por aquí. Olvidé que dentro de mi Fixie Tabla hay un navegador GPS. ¡Genial! ¿Y qué es un navegador? Un navegador GPS es un mapa electrónico interactivo que puede ayudarte a encontrar el camino. El navegador puede descubrir tu ubicación usando señales que son enviadas desde los satélites. Todo lo que debes hacer es escribir la dirección hacia la que deseas ir y el GPS te buscará la ruta para llegar. Y en el camino estará indicándote cómo y dónde debes girar para llegar fácilmente a tu destino. Veamos. Nos encontramos aquí. ¿Y a dónde queremos ir? ¿A dónde? A la escuela. ¿Y dónde está? ¿Es una broma? En el laboratorio del profesor Eugenio. ¡Hagan silencio! ¿Hacia dónde desea ir? Al laboratorio del profesor Eugenio. Favor esperar mientras se traza la ruta. ¡Lo logré! El navegador dice que es... allá. ¡Oigan! ¿Qué hacen ahí? ¡Vamos! Y si salen de la ruta, el navegador les dará una forma diferente de... ¡Vaya! ¡Al fin llegaron! Lamentablemente, hoy se perdieron una lección muy importante. Nos perdimos. Discúlpanos. Por si no lo saben, estudiábamos sobre el navegador. ¿Sabes algo? Nosotros usamos el navegador para llegar aquí. Sí. Nos mostró hacia dónde teníamos que ir. Bueno, eso es una suerte para ustedes, porque ahora no tendrán una mala nota. Pero desde ahora, chicos, deben llegar a tiempo. Te lo prometo, Abus, porque ya sabemos cómo tomar un atajo. Plastilina. Mochimática de plastilina. Pero esta es mía y parece una de verdad. Bien, de acuerdo. ¿Es de verdad, Newlick? Simca, Newlick, ¿qué hacen? Hola, Fuego. ¿Quieren jugar a las carreras? En verdad me gustaría jugar, pero tengo mucho trabajo. ¿Sí? ¿Cómo qué?
Bien, se cayó un gancho del baño, a Tom Tomás se le dañó la lámpara, la pecera tiene un tubo que gotea, así que vayan a jugar, yo buscaré mi mochimática. Oh, oh, oh. Me gustaría jugar a las carreras. Un momento, Nulik, ¿tienes una mochimática? Ajá. Aunque se ve un poco extraña. Eso es porque... Arreglemos todo antes que Simca, con tu mochimática y mi fixineta. Será fabuloso. ¿Y dónde está el gancho que se cayó? Muy bien. Nulik, saca algo pegajoso. ¿De dónde? ¿De dónde más? De tu mochimática. ¡Pero no es de verdad! La hice con plastilina hoy. ¿Plastilina? Pues parece de verdad. Hace mucho tiempo, en la Edad de Piedra, las personas aprendieron a usar arcilla para hacer sus esculturas. Pero la plastilina que usamos hoy solo fue inventada hace 100 años. De hecho, la plastilina solo es una simple arcilla que lleva algunos ingredientes para que no se seque. Y se mezclan colorantes para hacerla de diferentes colores. No hay límites para hacer las cosas divertidas que puedes hacer con la plastilina. Se me ocurre una idea. Vamos, da la vuelta. ¿Qué estás haciendo? Tomando pegamento de tu mochimática. Muy bien, ahora sube. ¿Se pegará? Sí, por supuesto. Vayamos a reparar la lámpara. No la podemos reparar sin una mochimática de verdad. La tuya nos servirá. ¿Qué más tenía que reparar, Simca? ¡La pecera! ¡Súbete! Bien. ¿Dónde está la gotera? ¡Aquí! ¡Gotea por la tuerca! Sí. Este tubo necesitará mucha plastilina. Dame el resto de tu mochimática. ¡Claro! Y quédate con un recuerdo. Ya está listo. ¿Qué terminaron? Lo reparamos todo. ¿Y con qué lo hicieron? Con plastilina. Con plastilina no se puede pegar nada. Pues yo digo que sí. ¿Quieres apostar? De acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Es una inundación! Solo hagan lo que les digo. Nada de pánico. ¿Saben que pueden hacer su propia plastilina en sus hogares? ¡Muy bien! Solo escriban la receta. Necesitan una taza de harina, media taza de sal y media taza de agua. Ahora mezclen la sal con la harina y añadan el agua poco a poco. Mézclenla toda muy bien. ¿Qué dicen? ¿Que parece una masa? Pues eso es exactamente. Pero no se la coman. Es muy salada. Pero pueden esculpir cosas con ella. Si quieren que la plastilina tenga color, pueden añadirle colorante o acuarela. Y eso es todo. Su plastilina está lista para ser esculpida. Al terminar, no olviden dejar sus figuras secándose al sol. Así se endurecerán y durarán mucho tiempo. Por poco no lo logramos. ¿Y repararon la lámpara con plastilina? ¡Ajá! Y el gancho también. Eso no fue una buena idea. Pero fue algo rápido. ¡Oigan! ¡Es cierto! Por eso les voy a dar una medalla. Son héroes. ¿En serio? ¡Claro que sí! Y aquí tienen su medalla. Pero está hecha de plastilina. Según la hazaña, así es la recompensa. Ese hocico. Parece que está molesto con nosotros. Me gustaría saber lo que ese perro malo está pensando. ¡Estoy pensando en ustedes! ¡Guau, guau, guau! ¡Es mejor que se oculten o la gente los va a ver! ¡Me voy! ¡Nos vemos luego! ¡Guau, guau, guau!
¡Ah, hocico! Ahora no tengo tiempo de jugar. ¡No estoy jugando! ¡Se le van a mojar los pies! ¡Tonto más! ¡Me voy! ¡No llegues tarde! ¡Hocico! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Tengo que ir a la escuela! ¡Hoy tiene clase de matemática y tiene que llevarse el libro! ¡Trato de ayudar como un buen perro, pero nadie me entiende! El perro ha estado sirviendo al humano desde la antigüedad junto con la vaca, el caballo, la gallina y otros animales domésticos. Pero de todos los animales, el perro fue el primero. Al inicio, el perro domesticado parecía un lobo. Con el tiempo empezaron a cambiar y se convirtieron en perros de diferentes razas. Desde pastores a pequeños chihuahuas. Pero el perro no solo es el mejor amigo del humano, sino que es su primer amigo. ¿A qué huele? Zinca, sal de ahí, te estoy viendo. Luli, salta ya. Oh no, estamos atrapados. Alerta, algo se está quemando. ¿Por qué no me escuchan? Creo que nos va a comer. Junto con la caja. Estamos perdidos. Oh. Vamos, miren. Oh, están saliendo chispas. Oh no, algo debe haberse roto dentro. Vamos a arreglarlo. El toma corriente no se toca. Tú lo sabes bien. Está prohibido. ¿Qué podemos hacer? Busca a Papus. Y yo me quedaré aquí esperándolos. ¿Y dónde está Papus? ¡Yo sé dónde está! No sé por qué está ladrando. Pero creo que Hocico nos quiere ayudar. Muy bien, Hocico. ¡Ayúdanos! ¡Él está aquí! ¡Luli! ¿Qué eres tú? ¡Ah! ¡Ah! Hay un toma corriente con chispas y está oliendo quemado. ¿Estás seguro? Sí. Hocico lo encontró. ¿En serio? ¡Buen trabajo! Hay muchos tipos de perros de servicio. Perros que ayudan a la gente a realizar una amplia variedad de trabajos, como proteger la casa o un rebaño de ovejas si los perros son pastores. Algunos perros de servicio ayudan a la guardia a proteger las fronteras, mientras que otros trabajan con la policía. Hay perros de trineo que transportan gente y cargas en el norte, donde no hay camino, solo nieve. Algunos perros de servicio asisten a la gente ciega para ayudarlos a donde tienen que ir. Hay perros que salvan a las personas atrapadas en la montaña. Y eso no es todo. Los perros fueron al espacio antes que los humanos. Pero no creas que le dan esos trabajos a cualquier perro, no, señor. Al igual que los humanos, antes de hacer un trabajo serio, los perros tienen que estudiar durante mucho tiempo. ¡Eso es todo! ¡Ya no habrá incendio! ¡Hoy no! ¡Hurra! ¡Bien hecho, Hocico! ¡Eres todo un perro de servicio! ¡Sin duda alguna! ¡Sí! ¡Hice mi trabajo! ¡Soy un perro de servicio! ¡Ah, Hocico! ¡Sal de aquí! ¡Por hoy ya he tenido suficiente de ti! No digas eso, ya que ese perro de servicio evitó que se quemara la casa. ¿Cómo es eso? Detectó humo gracias a su olfato. Puede ser que Hocico solo quiera hacer lo correcto. Pero nadie lo entiende. Me cuesta mucho creerlo. ¿Y qué dices del libro? ¡Oh, mi libro de matemática! Aquí fue donde lo dejé. ¿Recuerdas que Hocico quería que esta mañana te lo llevaras a la escuela? ¡Tienes razón! Muy bien, Hocico. Así se hace. ¡Oh, qué lluvia! Me mojé todos los pies. Pero esta mañana, Hocico trató de que te llevaras otro tipo de zapatos. Tienes razón. La próxima vez escucharé lo que me diga nuestro talentoso perro. ¡Por fin! ¡Ellos me entienden! La tarjeta de acceso. ¡Upa! ¡Upa! ¡No, profesor Eugenio! ¡El calentador ya está listo! Oh, muchas gracias. Ahora podré tomarme una taza de té. Sí. Aquí dentro no hay té.
Le voy a preguntar a Elisa si tiene té. ¡Ah! ¡Mira! ¡Profesor Eugenio olvidó la tarjeta! ¡La llave! ¡No cierre la puerta! ¡Tinta! ¡No es una llave! ¡Esa es una llave! ¡Esa es una tarjeta de plástico! ¡Pero es una llave! ¡Una clase especial! ¡Es una tarjeta de acceso! Para abrir una cerradura de combinación es necesario introducir un código en el orden correcto. Si no recuerdas el código, no puedes abrir la cerradura. Pero si tienes una tarjeta de acceso, no tienes que memorizar el código, porque este se almacena en la memoria electrónica de la tarjeta y solo tienes que colocarla frente a la cerradura. Claro que no puede ser una cerradura ordinaria, sino una que sabe cómo leer los códigos de las tarjetas. Si el código es correcto, la cerradura se abrirá. Melissa, ¿tienes una bolsita de té? Por supuesto, profesor Eugenio. Fabuloso. Entonces tomaré una. Oh, dejé la tarjeta en el laboratorio. ¿Me prestas la tuya? Tome, no se olvide de devolvérmela. Claro que te la devolveré. Por favor, Elisa, ya conseguí el té. ¡Profesor Eugenio! ¡El agua está hirviendo! ¡Fantástico! ¡Un momento! ¡Oh, no! Se supone que debo devolver algo a Elisa. ¿Por qué no le pregunta? Muy bien, vuelvo enseguida. ¿Profesor Eugenio? ¡Ahí están las dos tarjetas! Elisa, yo te prometí algo, ¿verdad? Sí, la llave. Dijo que me la traía. ¡Oh, sí, claro! Déjame buscarla. Un segundo. ¡Oh! ¡La dejé ahí adentro! Eso es terrible. ¿Y ahora cómo entraremos al laboratorio? Bueno, hay una manera, pero es un secreto. ¿Te importaría retirarte un par de minutos? ¡Colega! ¡Profesor! ¿Puede hacerme el pequeño favor? La llave. Creo que la dejé sobre la mesa. Sí, de acuerdo, es cierto. ¿Qué podríamos hacer? Hay que pensar en algo. ¿Qué hay que pensar? La cargamos y la deslizamos debajo de la puerta. ¿Y podrán hacerlo? ¡Sí! ¡Manos a la obra! ¡Ah! Oigan, ¿qué están haciendo? Oh, ¿está hablando conmigo? Sí, no, ¿ah? Elisa, no es contigo. ¡Pesa mucho! ¿Saben a dónde se fue, hijito? ¡Hijito se retiró a pensar! ¡Es lo que hace cuando es hora de trabajar! ¡Primero a babor! ¡Ahora a estribor! ¡Así se hace, Nulik! ¿Con quién está hablando? En realidad... ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¡Tratemos de nuevo! ¡Mire! ¿Vio eso? ¡Telequinesis! Es el poder de mover objetos con la mente. ¡Usted es tan increíble! ¿También abrió la puerta con la mente? ¿La puerta? Sí, claro. ¡Usted es un genio! El profesor Eugenio es un científico muy talentoso y un querido amigo de los Fixies. Él siempre ayuda a los Fixies y los Fixies también lo ayudan a él. El profesor Eugenio también dejó que los Fixies estableciéramos una escuela en su laboratorio. Es difícil imaginar un mejor lugar para la Fixie Escuela. Toda la gente de la ciudad trae toda clase de objetos al laboratorio para probarlos. Desde computadores, teléfonos y muebles hasta alimentos y juguetes. El profesor Eugenio se vale de su experiencia para comprobar la calidad de todos esos objetos. Para ayudar a llevar a cabo sus experimentos, su laboratorio está lleno de herramientas y aparatos. El profesor Eugenio es muy inteligente, pero puede ser demasiado distraído. Por suerte para él, los Fixies. Gracias por todo, amigos. ¿Deslizar la tarjeta debajo de la puerta? ¡Fue una increíble idea, Simca! Sí, pero es que la puerta se abrió antes de que yo recogiera la tarjeta. ¡Qué extraño! No tiene nada de extraño. Fui yo quien la abrió. Entré en la cerradura, eso es todo. Me di cuenta de cómo funcionaba y... ¡Tirish! ¡Inteligente! ¡Ese fue un verdadero tirish! Creo que la próxima lección que vamos a estudiar será... ¡Piénsalo antes de hacerlo! El globo terráqueo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah!
Te lo dije, si el globo gira muy rápido, no podrás sostenerte. Pero sé que lo lograré. Dame aquel trozo de hilo. Ahora no me puede tumbar. ¡Tíralo! ¡Ahí va! ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Estás probando la gravedad de la Tierra? Es un globo, no la Tierra. ¿Pero ese globo es un modelo de la Tierra o no? ¿Qué dices, Cinca? El globo parece una pelota, pero la Tierra es plana y podemos caminar. La Tierra también parece un globo, pero es muy, muy grande. No te creo. Si la Tierra fuera redonda, como dices, las personas se caerían como yo me caigo del globo. No, la Tierra los atrae a todos hacia ella. ¿Estás segura? El planeta Tierra donde vivimos es una enorme esfera. La Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra. ¿Saben por qué los tres vuelan juntos? Por una fuerza llamada gravedad que ala los objetos uno hacia el otro. Mientras más pesado el objeto, más fuerte es la atracción. Por eso las personas, las rocas, el aire y el agua son atraídos hacia la Tierra en vez de flotar en el espacio. Gracias a la gravedad podemos caminar en el planeta. ¿Y por qué el globo no me atrae como hace la Tierra? Porque el globo pesa menos. La Tierra es millones y millones de veces más grande y más pesada. Comparándonos con la Tierra, somos motas de polvo. Es cierto. Mira esta mota de polvo. Se adhiere al globo como nosotros a la Tierra. ¡Oh, vamos! Si giras el globo, se caerá. Pero la Tierra gira y nos adherimos a ella. ¿Qué? Eso no te lo creo. Es imposible que la Tierra gire. No tienes ni idea de cómo cambia del día a la noche, ¿no? Ya sé, porque el sol sale y luego se oculta. Miren esto, ahí está el sol y aquí nosotros. En la Tierra, ¿es de noche, Nuli? Está oscuro. Entonces, ahí es de noche. Y aquí es de día. Muy bien, ahora giramos la Tierra. ¡Hurra! ¡Aquí ya se hizo de día! Y por aquí es de noche. ¡Oh, es de noche otra vez! Y aquí volvió a ser de día. Me convencieron, tenían razón. Les creo que la Tierra puede girar. La Tierra gira y gira al igual que un trompo. Y mientras gira, el Sol proyecta su luz hacia la mitad de la Tierra que esté frente a él. Nosotros giramos junto a la Tierra y vemos cómo el día se alterna con la noche y la noche con el día. La Tierra necesita de 24 horas para dar un giro completo sobre su eje, pero eso no es todo. La Tierra también gira alrededor del Sol y le toma un año hacer un círculo completo. A medida que va avanzando, la parte superior e inferior se turnan para estar más cerca del Sol. Eso es porque la Tierra está inclinada. Cuando el lado superior está más cerca del Sol, es verano, mientras que al mismo tiempo en la parte inferior es invierno. Y cuando es invierno en la parte superior, es verano en la parte inferior. ¡Nulik! ¡Nulik! ¿Dónde estás? No estoy seguro. En alguna parte de Kazajistán. Aquí la fuerza de gravedad es muy fuerte. ¡Vamos, gíralo! Te volverás a caer, Nulik. No te preocupes. Solo hazlo. Puedes inclinarlo si quieres. ¡Te lo dije! ¡Ja! Y dijiste que era imposible sujetarse del globo. ¡Qué extraño! Nulik, ven para acá. ¿Para qué? Es solo un segundo. Ahora no quiero. ¿No quieres o no puedes? ¡Tonto más! ¡Mira eso! ¡Ya veo! Se pegó al globo, ¿verdad? Sí, con goma de mascar. ¿No es hora de irnos? Ajá. ¿Y yo? ¡No pueden dejarme! ¡Hey! ¡Oigan! ¡Necesito ayuda! ¡No me dejen! ¿Lo ayudamos? No debí pegarme, pero la atracción de la goma fue más fuerte que la de la Tierra. Los cables.
perfección. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Ah! ¡Qué calor hace aquí! En la clase de hoy vamos a aprender... ¡Está bien, profesor! Parece un terremoto. ¡Sí! ¡Fue un terremoto! ¡Hurra! Lo lamento mucho, profesor. Debo buscar dónde puedo conectar el ventilador. Hace mucho calor aquí. Así es, colega. Siga buscando. Ya lo resolverá. Muy bien. ¿Dónde estábamos? ¡Oh, bien! ¡Ay! ¡Oh! No, es imposible. En este laboratorio no hay dónde enchufar nada en este laboratorio. ¡Oh, miren esto! Tan solo retire un cable para que pueda enchufar. No puedo. Me preocupa que vaya a desconectar algún artefacto importante. Cualquiera se quedaría enredado entre tantos cables. No se preocupe, profesor Eugenio. Encontraremos por usted algún tomacorriente libre. Así es, colega. Tan solo vaya por una taza de té para relajarse. Gracias, colega. Le estaré eternamente agradecido. Los Fixix tienen escuelas para sus niños en toda clase de lugares, como fábricas, tiendas y almacenes. Donde sea que haya muchas máquinas, aparatos y lugares donde ocultarse de los humanos. Y aquí es donde está nuestra escuela, en el laboratorio del profesor Eugenio. ¡Tenemos suerte! ¡Es un lugar fantástico para dar clase! Cada día, nuevos dispositivos, materiales, juguetes y hasta alimentos son traídos aquí para ser examinados. También hay muchos aparatos científicos y herramientas que podemos estudiar. Pero lo más importante es no tener que escondernos del jefe del laboratorio. Porque mi colega, el profesor Eugenio, es alguien a quien me enorgullece llamar amigo. Él adora los Fixies, nos ayuda todo el tiempo y nunca daría a conocer nuestro gran secreto. ¿Por dónde empezamos? Primero debemos sacar todos los cables. Eso tomará un segundo. ¡Por aquí! ¡No, aquí! ¡Nulik, ven a ayudarnos! ¡Ahora con fuerza! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Una vez más! ¡Alto! ¡No puedo salir! ¡Aflojen los cables! ¡Tenemos que alar este de acá! ¿Podrían detener esta locura? Por aquí, debemos aflojar el lado que está por allá. Y luego, pasar el cable a través de él. Luego, hacemos lo mismo del otro lado. ¡Eso es! ¡Muy bien, chicas! ¡Oiga! ¡Ahora háganlo! ¡Perfecto! Oigan, miren esto. Este cable verde no está conectado a nada. Así que no está en uso. Lo que significa que podemos sacarlo de la conexión. Entendido. ¡Verda! ¡Aquí hay otro cable sin conectar! ¡Encontré otro cable que no se usa! Es decir, lo encontramos sin que yo. Nulik, ¿por qué tienes esa cara? Porque ustedes hacen todo el trabajo. ¿Y este cable? Nadie lo ha revisado. ¿En serio? ¿Encontraste algún tesoro, Nulik? Ajá. Aquí abajo hay 6 entradas libres. ¡Genial! Ahora el profesor Eugenio podrá conectar el ventilador, su tetera, incluso su máquina para soldar. Para darle electricidad a un aparato que no utiliza baterías, deben conectar un par de cables a un tomacorrientes. Pero es importante evitar que los cables se toquen entre sí porque la electricidad los quemaría. Por eso los cables están cubiertos de plástico o goma, para que la electricidad no pase de uno a otro y para que no nos afecten al tocarlos. Siempre debemos tener cuidado con ellos y jamás tocar un cable descubierto. Un choque eléctrico podría hacernos daño. Oh, ¿qué haría yo sin mis ingeniosos amigos? Gracias. Oh, lo lamento. Yo solo no sabía que... Quería... Mejor me voy. Bien, colega. Es una buena idea. Nosotros comenzaremos la clase. ¿Sobre qué era la lección? Sobre los cables. Parece que la clase ya terminó. ¡Es hora de jugar!
la barreta. Aquí todo está bien. Ojalá algo se averiara, para variar. Ha pasado una semana y no se ha averiado nada. Deja de preocuparte. En algún momento algo se dañará. No lo creo. En esta casa nada se daña. Es porque la cuidamos muy bien. No, Mamus. Es aburrido no tener trabajo. Deberíamos mudarnos. Cuando los Pixies se gradúan de la escuela, deben elegir el lugar donde quieren trabajar. Algunos eligen fábricas, otros barcos, algunos teatros y también hospitales. Los Pixies siempre son necesarios. No obstante, a una familia Pixie con niños le gusta elegir lugares más tranquilos. Normalmente, prefieren trabajar en una casa. No hay tanto ruido como en una fábrica, pero de todos modos hay mucho que hacer. Deben revisar aparatos como computadores, aspiradoras, teléfonos, planchas y lavadoras. Los Pixies se esfuerzan mucho y siempre les gusta estar ocupados. Así que, si no hay nada dañado en la casa, la familia Pixie se muda a otro lugar donde haya más trabajo que hacer. Rulik, ¿oíste eso? ¡Pero no quiero irme de aquí! Pero piensa en los niños, cariño. Aquí está la escuela y sus amigos. ¿Y te agradan todos sus amigos? ¿Un humano jugando con niños, Pixie? Tú y yo sabemos que eso no está bien. Muy bien. Si nada se daña al final del día, se acabó. Nos mudaremos, ¿de acuerdo? ¡Oh, no puede ser! Con Tomás viviendo días y ya nos habremos ido de aquí. Trata de tranquilizarte. Ya no volveré a verlo. Rulik, tengo una idea. ¿Cuál idea? Si algo se daña antes de que se termine el día, ¡no nos iremos! ¿Y si nada se daña? ¡Cálmate! Nosotros nos encargaremos. ¡Cintia, eres un genio! ¿Pero cómo podemos hacer? Usaremos una barreta. Una barreta es poderosa y simple. Tan solo es una barra de metal fuerte con punta afilada o plana. Puede ser muy útil para romper concreto o hielo. También puede usarse como palanca para arrancar un tronco o mover una roca. Si un extremo de la barra tiene un corte tipo garra, sirve para sacar los clavos. Muchas veces, la herramienta más sencilla es la más poderosa. ¿Y tenemos una? ¡Tenemos la mochimática! Y ahí tenemos de todo. Si se dañó la tele y el celular también, si el compu también falla y no hay cómo hacerte, aunque no puedes vernos, se sabe por doquier que cuando hay problemas se pueden resolver. Un, dos, tres, ¡sí! Con interés, ¡sí! A reparar, ¡sí! Sin descansar. Lo que dañas debe parecer que se dañó solo. Ahora entiendo. Y segundo, debes hacerlo sabiendo que podrán repararlo. ¿Hace falta reparar algo? ¿Acaso escuché bien? Papus, descubrimos que, el televisor no funciona. ¿Estás segura? Sí, y una de las teclas del teclado no sirve. ¿De verdad? De verdad, y el reloj tampoco anda. Oh, ¡vamos! ¡Nuestra vida ha vuelto a encaminarse! ¿Los reparamos? ¡Sí! ¿Qué crees? ¡Somos los Pixies! Vivimos trabajando con mucha diversión. Siempre trabajaremos cantando esta canción. Si miras muy adentro de tu aparato ya, chispas multicolores te van a deslumbrar. Un, dos, tres. ¡Sí! Con interés. ¡Sí! A reparar. ¡Sí! Sin descansar. Un, dos, tres. ¡Sí! Con interés. ¡Sí! A reparar. ¡Sí! Sin descansar. ¡Tiris! ¡Oh! ¡Eso fue agotador!
Pareciera que lo dañaron a propósito. Nosotros no fuimos. ¿Se dañó solo? Sí, en este apartamento hay mucho trabajo. No debemos ir a ningún lado. Me gusta aquí. A mí es también. ¡Genial! ¿Lo ves? No hay por qué mudarse.